Tú ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado, no he de luchar. Contigo siempre y hasta que muera, una bandera ideal, ideal, porque el reino y la sangre dan. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la sacristía de la Vendée, en este día 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours, gran santo venerado desde la antigüedad. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. Eh, hoy a lo mejor se nota un poquito que, que hay partido, pero espero que los fieles seguidores, aunque sea lo vean el programa en diferido, porque tenemos un tema muy interesante, vamos a tratar de la música sacra. un bueno, pues un asunto con el que los sacerdotes, al menos la mayoría de fieles cristianos que acuden a la liturgia eh, cada, al menos cada domingo, pues se encuentran continuamente. ¿no? ¿Qué pasa con la música en la iglesia? La música que en la iglesia ha sido, bueno, pues eh, precisamente un patrimonio eh, que ha llamado la atención, que ha desarrollado incluso toda una tradición musical, particularmente en Occidente, pero también en Oriente. Que, que ha generado tantísima fecundidad cultural y sin embargo que hoy, pues en, precisamente en ese ambiente en el que nació, en el de la iglesia, en el del culto, pues a veces parece que, que se deja lo peor. ¿no? Voy a, a leer una cosilla así en esta entrada, mientras la gente se va incorporando, que suelo hacer al principio, una, un artículo que escribí hace un par de años, que representa un poco, no, no tiene que ver exactamente, aunque sale el asunto de la música sacra, pero representa un poco algo del ambiente en el, que, en el que hay que situarse precisamente para tratar de esta cuestión. El artículo lo titulé Atrapados en los 70. Está publicado en mi blog para el que lo quiera luego releer. William Ralph Inge, un sacerdote anglicano y escritor prolífico, dejó una frase que ha sido utilizada por muchos otros autores. Quien se casa con el espíritu de esta época se verá viudo en la siguiente. Este vicio de tomar como permanentes cosas que se deben a circunstancias cambiantes siempre ha estado presente, pero resulta especialmente absurdo en la actualidad cuando los cambios sociales y culturales suceden a la velocidad del rayo, por más que muchos de ellos sigan un camino fácil de ver a posteriori. Creo que hoy en día debería resultar evidente que la Iglesia hemos caído de lleno en este error, a pesar de que cueste tanto reconocerlo. Digo que los católicos vivimos atrapados en los 70. No porque los actuales católicos hayamos elegido unirnos a ese momento de la historia ni a su espíritu. Muchos de los que seguramente ven este programa ni siquiera habrían nacido, como por ejemplo yo. Sino porque nos mantienen cautivos de los criterios y principios de un momento que muchos de nosotros ni siquiera hemos vivido. En la Iglesia actual casi todo viene de los 70, especialmente la liturgia. No hace falta más que ver los horrorosos ornamentos que inundan las parroquias, la espeluznante música que nos vemos obligados a escuchar en las ceremonias o la típica alergia al latín que creció en esa época como una verdadera epidemia en los seminarios. Digo a los 70 apuntando a bulto, no refiriéndome a una década en sentido estricto, sino a lo que explotó en aquellos años de forma universal, aunque ha quedado preservado en la iglesia como en una especie de vitrina de museo. La mayoría de los que hemos nacido después de esa época no nos identificamos con ella, con sus formas estéticas o con sus neuras. Vemos con extrañeza cómo algunos carcamales, algunos más jóvenes que nosotros, nos insisten en que para atraer a los jóvenes tenemos que adoptar fanáticamente ese estilo setentero que nos evoca pantalones de campana y gafas de pasta. Es que no se han dado cuenta de que ya han pasado varias generaciones desde entonces. Llegas a una parroquia. Con gente buena, piadosa, sugieres reintroducir el latín en la liturgia, algo exigido por el Concilio Vaticano II, o cuidar el estilo de la música litúrgica, y lo normal es encontrarse con ceños fruncidos y malos humos. Y una excusa: es que así no se atrae a los jóvenes. ¿Jóvenes? Es que no se han fijado en las edades de las personas que acuden a las parroquias los domingos. ¿En serio pueden decir, sin reírse o sonrojarse, que perseverando en la imitación de los estilos setenteros, hemos mantenido a los jóvenes en la iglesia. Pero ¿de qué jóvenes estamos hablando? Claro, estamos hablando de los jóvenes que lo fueron durante los 70, es decir, de los que tienen entre 55 o 70 años. El grueso de los fieles habituales de una parroquia cualquiera. Cuando nuestra buena gente nos, inspide, nos impide restaurar los usos y el estilo que la iglesia ha tenido siempre, en realidad lo que nos están pidiendo es que rindamos pleitesía a sus propios gustos. Algunos podrán objetar, Casi lo estoy escuchando. Que muchas parroquias hay en las ciudades repletas de familias jóvenes, a pesar de que se usan con alborozo los modos setenteros que estoy deplorando aquí. La respuesta es fácil: que miren al seminario de su diócesis, porque de esa exuberancia de vida cristiana debería salir abundancia de vocaciones consagradas. Y bueno, las estadísticas están ahí. Y el gran problema es que esos cristianos bien intencionados fueron los que dócilmente siguieron las enseñanzas de sus pastores. Que se mostraron fascinados por el espíritu de la época y plantearon esa lectura de la historia propia de los peores momentos del pensamiento humano, aquella en la que se oscurece todo lo anterior para enfatizar, en un afán puramente narcisista, las supuestas virtudes propias. Pero además, resulta que esas edades son precisamente las edades que tienen la mayoría de nuestros obispos y que en la gran mayoría de ellos comparten los prejuicios anacrónico, anacrónicos de nuestros fieles. Así que lo llevamos claro. Entre los sacerdotes, muchos, creo que podríamos decir la mayoría, asumen de lleno el modelo setentero, por convicción o por mero acomodo. Entre estos los hay de liturgia no sordo, más o menos, según las rúbricas, o los que convierten la celebración de la Santa Misa en un evento social o sesión de entretenimiento infantil. Muchos de ellos se deleitan con las canciones, voy a escribir, a decir, una herejía antisetentera del insufrible Gabaraín. Ahora, lamentablemente, cancelado ¿no? por estas cuestiones ¿no? de las neuras de, de las acusaciones de abusos a, a personas que llevan ya décadas enterrados. O peor aún, de las, eh, las liberacionistas de Olivar y Manzano. En las homilías hay que hablar de refugiados, pobres y ricos, según pueda convenir al auditorio. Violencia contra la mujer, de los malos que somos los católicos, y poco más. Hay entre estos muchos sacerdotes muy correctos que predican la palabra de dios y la enseñanza de la iglesia que tratan de tener una liturgia lo más digna que permiten las circunstancias pero se ven incapaces de luchar contra los gustos despóticos de la feligresía otros van más allá y siguiendo la misma lógica tratan de asumir las formas y modos contemporáneos teniendo en cuenta que el estilo musical más apreciado por nuestros adolescentes es este del reggaetón y el trap y estas cosas se pueden imaginar cómo puede acabar el invento Ojo, una cosa es que estos modos se puedan utilizar como vehículo para la evangelización, aunque yo veo muy difícil que los productos de esta cultura contemporánea puedan ser instrumentos del Evangelio. Pero otra cosa muy distinta es que estos modos puedan inundar la vida de la Iglesia, especialmente la liturgia. En estos casos muchas veces la predicación se centra en los sentimientos, los problemas personales, etc. No vamos a perder tiempo en esto. Si quieren ver cómo luce algo así, estéticamente... Busquen en YouTube el vídeo de la presentación de la tele de los obispos en 13 Televisión de aquel himno para los jóvenes españoles que acudían a la JMJ de Polonia. Busquen así eh, en 13 Televisión, eh, JMJ Polonia, himno España o himno jóvenes españoles y vean un programa donde se presentó. Más o menos estéticamente eso es lo que, lo que queda en, en este tipo de, de, de intentos. Y luego están los que cada vez más se atreven a huir de esta trampa y regresar a lo que la Iglesia ha mandado siempre y a lo que la historia ha probado como bueno y de calidad, digno para el culto y expresión de la fe transmitida por los apóstoles. Esto supone la profundización en la liturgia de siempre, vivida en la forma tradicional o en la actual, vivida en continuidad con la anterior. Bueno, ya lo de la forma tradicional está complicado, pero todavía se puede un poquito. La restitución dentro de lo posible del tesoro de la música sacra, el gregoriano, el propio de la liturgia romana y la polifonía clásica. La predicación de los misterios de la fe, de la moral cristiana enseñada por la iglesia de siempre, de los aspectos sociales a la luz del Evangelio y del magisterio de la iglesia, en fin. ¿Cuál de estas opciones creen que se encuentra con más oposición, quejas y críticas por parte de los fieles y las autoridades eclesiásticas? Bien, bueno, pues este es mi, el comentario que, que tengo. Pueden, digo, releerlo en, en mi blog. Y nada, el programa de hoy vamos a tratar, como he anunciado, este tema de la música sacra, a título en la carátula lo hemos puesto. Y tenemos varios, eh, varias cosas, ¿no? Tenemos la sección con el padre Gabriel, eh, la sección con el padre José María también sobre cine, el Pater Góngora. Y además un par de entrevistas. Va a intentar ser todo así un poco condensado. Que podamos hacer una entrevista a Rafael Sánchez Sau sobre el Congreso de Católicos y Vida Pública. Y también entrevistaremos a, a, a Daniel eh, Rubio, que es un músico joven que nos hablará también de su experiencia en este campo de la música sacra, y al final, por supuesto, nuestra tertulia. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a darle bienvenida al padre Gabriel Carbor Zarraute para que retome esta narración. De los hechos que conviene no olvidar, ¿no? De este pasado que no pasa. Bienvenido, padre Gabriel, buenas tardes. Muy buenas, querido padre Francisco y muy bienvenidos a todos nuestros seguidores. Eh, seguimos desgranando la historia de la segunda República Española, porque, como bien enseñaba eh, Cicerón, la historia es maestra de vida. Y, y es muy importante porque. Cuando se pretende consagrar una serie de ideas, ideas que hacen agua por todo, aguas por todos sitios y que no se sostienen, se intenta sacralizar, canonizar un determinado relato de la historia que lo confirme. Por ejemplo, Padre Francisco, pues los que quieren sacralizar eh, todo lo que signifique el Vaticano II, pues sacralizan. Toda la historia de que, que tiene alrededor el Concilio Vaticano II, simplemente, ¿no? Parecería como si todo lo que hubiera determinado, eh, hubieran determinado a los que gobernaban la Iglesia desde que empezó el Concilio Vaticano II en 1962 hasta su término en diciembre de 1965, octubre del 62, diciembre del 65, pues hubiera sido todo revelado, todo palabra de Dios, todo impecable. Y todo infalible, de tal modo que ahí no podría haber eh, no podría haber habido mezcla de ningún tipo de error, de ningún tipo de mm, confusión, de ningún tipo de mm, intención torcida. Mm, todos los protagonistas habrían sido santísimos y habrían eh, buscado eh, lo mejor. Bien, pues exactamente esta misma analogía ocurre con la historia de la Segunda República. Los que pretenden consagrar, los que pretenden sacralizar, los que pretenden imponer, eh, laminando su ideología socialista, su ideología comunista, su ideología marxista, revolucionaria, anticatólica, pues tienen que también sacralizar eh, la historia, eh, la historia además rebajada y devenida en relato, como se dice ahora, ¿no? El relato. Claro, el relato... Siempre que se estudia historia, no se utiliza la palabra relato, se utiliza la palabra crónica. La crónica es la relación fiel de los hechos acaecidos con sus personajes, con sus fechas y sobre todo con los documentos, porque hay que tener muy, siempre muy presente que la historia es una ciencia y es la ciencia de los documentos, la ciencia de los documentos, como existe una eh, medicina que se centra en, en el cuerpo humano, y digamos que esa es la materia, el cuerpo humano de la que saca todos sus conocimientos, pues la materia de la que saca todos sus conocimientos, la ciencia histórica, la historiografía, son los documentos. Los documentos que se dividen en dos, los primarios y los secundarios. Los primarios son los documentos de la época que se está historiando, que se está estudiando, que se está investigando. Y los documentos secundarios o las fuentes secundarias, como también suele decirse, es lo que otros han elaborado a partir de esas otras fuentes o documentos primarios. Pero evidentemente tienen eh, un mayor contenido de veracidad y un mayor contenido veritativo las fuentes y los documentos primarios. Pues a eso hay que ir cuando se estudia el Vaticano II, no a lo que quieren algunos presentarnos, sino a lo que dijeron, a lo que dejaron escrito los protagonistas de ese concilio, antes, durante y después. Porque el concilio Vaticano II no es que luego lo cogieran unos extraterrestres verdes con antenas malos, malísimos, e hicieran un montón de barbaridades y de y de herejías con él, sino que los que lo aplicaron son los mismos que participaron en él. Y cuanto peor fue la aplicación de muchos de ellos, eh, mmm, se debió a que mayor fue su participación. Lo mismo ocurre, haciendo esta analogía con la Segunda República. Seguimos y avanzamos. Estamos ya en las Cortes Constituyentes, vimos en la semana pasada, como el mes de mayo, la República expulsa de España al obispo Mateo Mújica de Vitoria, porque era un obispo de ideas carlistas, estuvimos explicando muy someramente, eh, muy superficialmente, eh, la, no la ideología carlista, porque el carlismo no es una ideología, esto es algo que hay que tener también en cuenta. Las ideologías eh, eh, parten, nacen con la modernidad, las ideologías son fruto de la Revolución Francesa, las ideologías son sus religiones sustitutorias y las ideologías todas son una deformación, una deformación de la realidad porque pretende encajar la realidad en unos prejuicios en unas eh, sí, en unas ideas preconcebidas y claro la realidad pues pues no 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 casa no no encaja y bueno pues peor para la realidad esto es lo que hay. Luego, el carlismo no es una ideología, es una tradición, o mejor dicho, la tradición española. Pero bueno, no nos metamos por ese vericueto y ya tendremos programas, si Dios quiere, para explicar lo que es el verdadero carlismo y lo que es la tradición española y la tradición católica. Bien, el mes de junio de 1931, al mes siguiente de expulsar al obispo Mateo Mújica de Vitoria, la Segunda República expulsa al cardenal. De Toledo, primado de España, al cardenal Segura, porque simplemente había escrito una carta pastoral a sus feligreses en la cual agradecía a la monarquía pues, los servicios que había prestado a España y los servicios que habría prestado a la iglesia. Eh, también pasé la semana pasada por esta, por esta cuestión muy rápido y muy de puntillas. Eh, los obispos españoles de, de la época de la restauración fueron. Tremendos aduladores de la monarquía liberal, tremendos aduladores. Eh, y no merecía ni mucho menos ese servilismo la monarquía liberal de Alfonso XII, restaurada en Alfonso XII en 1874, 1875, eh, 1876, depende, cuando se quiera determinar exactamente eh, que Alfonso XII tomara las riendas del poder efectivamente, de modo efectivo hasta a su hijo Alfonso XIII y su caída el 14 de abril de 1931. Y ahí volvemos otra vez y muchos de nuestros seguidores dirán, pero qué pesado este hombre, siempre, no, es que es fundamental, es fundamental tener siempre muy presente que la legitimidad de la Segunda República de origen, de origen... Eh, vino de unas elecciones municipales para elegir concejales y alcaldes, no de unas, elec unas eh, elecciones a, a cortes constituyentes, unas elecciones para elegir un nuevo gobierno, un nuevo presidente, unos nuevos ministros, y menos todavía unas elecciones en las que se estuviera decidiendo el modelo de Estado, monarquía democrática, monarquía liberal, monarquía parlamentaria, que es lo que había con Alfonso XII y Alfonso XIII, la restauración, o una república, y ahí caben también muchas interpretaciones, una república presidencialista, como en Francia, una república revolucionaria, jacobina, eh, había muchas interpretaciones. Gil Robles, que eh, era un gran jurista y vivió todos aquellos años, después sería presidente de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, el partido que aglutinó. A la mayor parte del voto católico, por desgracia, por desgracia, también nos detendremos en otros episodios en esta cuestión, pues apunta en, sus, en su obra fundamental que, que se titula Media España no se resigna a morir. Fue la frase que él eh, dijo en las últimas cortes en las que pudo estar presente los diputados de la derecha antes de que comenzara la guerra. Y esto fue lo que le espetó a la bancada eh, izquierdista, socialista, marxista, comunista. Media España no se resigna a morir. Y él deja muy claro cómo eh, ese voto del 14 de abril de 1931, insisto, insisto una vez más, municipal, de ningún modo reflejaba el sentir y el pensamiento del pueblo español, de ningún modo. Eh, muchos españoles estaban descontentos eh, con Alfonso XIII, pero no con la monarquía. No con la monarquía. Estaban descontentos con Alfonso XIII, especialmente después de que dejara caer al general Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, sí, el padre de José Antonio Primo de Rivera, el famoso fundador de la Falange Española. El general Primo de Rivera había gobernado España de 1923 a 1929, y en esos pocos años. Eh, su obra de gobierno fue realmente notable en todos los ámbitos. No vamos tampoco a enumerarlos porque no estamos ahora analizando el periodo previo del régimen de la dictadura, aunque más bien fue dicta blanda del general Miguel Primo de Rivera. Pero el trato que le dispensó a Alfonso XIII, pues a mucha gente, mmm, aparte de dejarle de manera clara y manifiesta que el rey era un completo inútil para gobernar y, y que se reunía de inútiles también a su alrededor, que le aconsejaban muy mal, no todos, pero prácticamente casi todos. Eh, la gente en las elecciones de abril, eh, como no votaba eh, un presidente del gobierno, como no votaba ministros del gobierno, como no votaba ni mucho menos un cambio de Estado hacia una república, sí que querían muchos, eh, de algún modo, manifestar ese descontento hacia el, la nefasta gestión gubernativa del régimen monárquico de, de monarquía parlamentaria de monarquía liberal de monarquía democrática de Alfonso XIII. Luego de ningún modo esas elecciones del 14 de abril de 1931 eh, significaban que el pueblo español se alineara con esos postulados eh, republicanos, eh, ateos y contrarios a la religión católica. Pero bueno, una vez proclamada la república después de dichas elecciones el gobierno provisional lo que hace inmediatamente es convocar elecciones a cortes constituyentes, claro, y así aprovechar y despejar cualquier duda sobre la legitimidad del nuevo régimen. ¿Y qué ocurre? Pues que esos nuevos comicios, los gobernadores civiles recién nombrados, esta es una figura que hasta no hace tanto ha funcionado en España y que probablemente nuestros seguidores de otras naciones no acaben de comprender muy bien, pero el gobernador civil... Eh, fueron nombrados por la izquierda. ¿Fueron entonces esas elecciones unas elecciones mmm, libres? Bueno, completamente libres, no. Mmm, no hubo altercados, no hubo desórdenes, pero evidentemente esos gobernadores civiles que había colocado la izquierda eran sus gobernadores civiles. Y Padre Francisco, ¿cuánto tiempo nos queda? Eh, hoy vamos un poquito apretados, entonces si puedes ir cerrando, mejor sí. para. Porque si no, luego nos vamos a alargar. No pasa nada, ¿eh? porque la tertulia siempre podemos alargarle, la gente estará no, tan contenta. No, pero tampoco bueno. tenemos que pasarnos, padre Francisco. Por eso, pero que, que no, no hay problema. Bueno, por hacer también alguna analogía con nuestro tiempo, en esas elecciones fue muy curioso, iba a decir gracioso. También tiene su parte de gracia en cuanto a, 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 a picardía, en, o mejor dicho, a picaresca, que es también algo neta, es un género netamente español. El conce, un concejal del PSOE. En Madrid, Saborit, para esas elecciones a cortes constituyentes, hizo votar a miles de muertos, ¿sí? Como lo escuchan. A miles de muertos, a miles de personas que estaban fallecidas, su voto misteriosamente apareció en las urnas. Esto es muy curioso porque los socialistas no creen en la resurrección. Eh, y si no creen en la resurrección, menos todavía creerán en eh, la resurrección de la carne. Pero bueno, la cuestión es que eh, Saborit, concejal del PSOE en Madrid, consiguió que muchos miles de difuntos, de muertos, votaran por el PSOE, por los socialistas en esas elecciones. Algo muy parecido ocurrió en 1982, con la victoria arrolladora del Partido Socialista en esas elecciones, eh, que, que, que ganó por abrumadora abroma, mayoría Felipe González con más de 200 escaños. Eh, también hubo miles de muertos que votaron por Felipe González y por el PSOE. Y curiosamente, eh, muchos conventos de clausura, que se la tomaban en serio y no querían salir tampoco ni siquiera para esa farsa de la votación democrática, eh, no les llegó el voto por correo. Por eso tampoco es casual que cada vez que hay elecciones en España, a los periodistas les guste tanto sacar a las monjitas votando. No solamente por lo que significa de morbo, porque como todos los periodistas en España, el 99% son izquierdistas, claro, pues las monjas les parecen residuos arcaicos de un pasado eh, periclitado, de un pasado pues, que podríamos eh, situar en el Pleistoceno, en el Jurásico. Eh, entonces, eh, ese, ese morbillo siempre les, les resulta entretenido e interesante y por eso cuando que hay elecciones nacionales en España siempre sacan algunas monjitas votando, pero... Psicológicamente hay unos antecedentes que es intentar vender eh, el crecepelo, vender la burra, como se dice en España, al pueblo de que las monjas pueden votar. Pues bien, en esas primeras elecciones de 1982 que gana el PSOE de Felipe González, muchos conventos de clausura no les llegó el voto por correo. Evidentemente el PSOE sabía que muchas de esas religiosas que se tomaban en serio la clausura tenían fe católica. Y no iban a votarles a ellos. Luego. Que digo que, que a lo mejor eso de que votaran los muertos era porque habían leído lo de Chesterton, esto de la democracia, que, la, tradición, la tradición que es la democracia de los muertos, ¿no? Entonces <laughs> se lo habían tomado estrictamente, ¿no? Entonces eran muy tradicionales. Digo, ¿Puede, no... ser, puede ser, lo, puede ser, no lo descartemos. Pero quiero que nuestros seguidores eh, se queden con estos datos porque eh, así es como empezado. Lo, con la cita de Cicerón, la historia es magistra vite, maestra de vida. Luego, conocer el pasado, conocer la historia, eh, no solamente es necesario por saber de dónde venimos, por saber quiénes somos, cuáles son nuestros antepasados y por qué nos llamamos de determinada forma, comemos esto o lo otro, vamos vestidos de una manera así o asado, tenemos cierta, esta cultura en concreto, sino porque conocer el pasado, conocer la historia también es imprescindible, imprescindible, no que sea eh, optativo, no, es imprescindible para poder conocer el presente. Pues bien, eso hizo el PSOE en 1982. Y bueno, termino con esto, padre Francisco. El anticlericalismo de aquellos que formaron esas primeras cortes constituyentes republicanas eh, era un ingrediente común en la inmensa mayoría. Eh, eran, por lo, por lo general, hombres con una cultura muy básica, sin formación prácticamente, sin ninguna experiencia de gobierno, sin ninguna experiencia de administración, sin ninguna conciencia del deber que recaía sobre sus hombros y todo eso era directamente o mejor dicho inversamente proporcional a su sectarismo. Luego, eh, la constitución de aquellas cortes eh, fue realmente muy anticatólica, muy contraria a la Iglesia y por lo tanto muy contraria a la inmensa, a la mayoritarísima población española que se declaraba no solamente católica, sino que su práctica religiosa y su vida de acuerdo con los principios del Evangelio era bastante, 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 bastante más ajustada. A la, a, la, a, la, a la enseñanza de Cristo de la Iglesia de lo que es hoy en día. Así que el, el sentir no iba ni mucho menos en esa dirección. Pero esto ocurre siempre, Padre Francisco. Los católicos se cruzan de brazos, los obispos se dedican a adular al poder de turno porque los trata bien y no hay formación política entre los fieles y al final pues ahí se produce ese divorcio entre su fe, su moral católica, y las opciones que apoyan en mayor o menor grado y luego que dirigen el país. Porque no la cosa, decir, la cosa no acabó demasiado bien. Esperemos que esta vez tampoco acabe así. Pero igual que hoy, Padre Francisco, tú no puedes decir que el sentir mayoritario de España actualmente, el pensamiento uh -huh. de la mayoría de los españoles, se identifique con los que nos, nos desgobiernan ahora, ¿no? Con Pablo Iglesias o que... Es, es un, con es un misterio por qué salen las cosas así, sí. Padre, es que tengo que pasar porque va, va, va a entrar en un rato luego Rafael Sánchez Sau y no le quiero tener mucho tiempo esperando. Nos vemos en la tertulia. Hasta luego. Bueno, y tenemos ahora al, al Pater José María eh, que vamos a presentar una película como, como solemos hacer, en cine católico. Eh, pater, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Padre Francisco, muy bien. Cuéntanos qué película nos tienes para hoy. Pues mira a colación de digamos de la, del problema que ha surgido con la serie de Ana Bolena que le han puesto como una señora negra y en fin y luchadora contra el heteropatriarcado, a mí se me ha ocurrido que podríamos ver una película que verse sobre bueno Enrique VIII. Aunque sea tangencialmente, que es eh, un hombre para la eternidad, que tal vez sea una de las películas, de las películas. más famosas y, y más vistas, sí, pero que está francamente bien y que yo os procuro ver, bueno, de vez en cuando, porque aparte de que tenga un diseño de producción fenomenal y que históricamente sea muy fiable, eh, bueno, pues creo que alude muy bien al problema de la conciencia, no, en este caso de es Santo Tomás Moro al negarse a admitir el, el divorcio del rey Enrique VIII. Y me gusta mucho porque el director Fred Cineman eh, tiene como tres películas que tratan muy bien el problema de la conciencia. Esta está es fenomenal, pero la primera que, que hizo al respecto fue Sol ante el peligro, que también es un peliculón estupendo y de la que podemos encontrar francos paralelismos con esta, porque es un hombre que se encuentra. Eh, bueno, Gary Cooper en la Sol ante el peligro, que se encuentra, como su título indica, eh, bueno, abandonado ante el cumplimiento del deber y en esta Santo Tomás Moro. Y luego tiene otra película muy buena también, que es historia de una monja, en la que también una chica, bueno, pues se enfrenta al problema de su vocación, ¿no? Pues para, y su vocación, pues, de enfermera y, y de monja, ¿no? Y bueno, son tres como forman como una trilogía de la conciencia que Fred Cineman así lo veía, pero esta quizás sea la más, la más potente, ¿no? Porque todo ese bueno diálogos que mantiene Santo Tomás Moros con Enrique VIII eh, o, o los que mantiene el mismo Santo Tomás con su esposa acerca de lo que debe hacer o no, eh, a mí me parece muy buen cuidado y sublime y sin duda muy muy de actualidad. Pues es una película, desde luego, de, es de mis favoritas y tiene, tiene algunos diálogos impresionantes. Yo siempre me acuerdo de ese en el que dialoga eh, Santo Tomás Moro con, con este joven ayudante que tiene, que luego es al final que le va a fastidiar, ¿no? Eh, y, y habla de, de si... De si eh, iría contra la ley para atrapar al demonio, no dice una cosa así más o menos. Yo siempre la suelo ver en inglés, entonces me cuesta la, la traducción. ¿no? Y, y dice eso, y dice, dice, no, yo por supuesto que me saltaría la ley, porque lo primero es eso, y dice, ya, y cuando, cuando el demonio se vuelva contra ti y no tengas la ley para defenderte, ¿qué vas a hacer? ¿No? O, sea, o sea, tiene, sí, diálogos impresionantes, ¿no? Y la, la parte del juicio es, es bueno, no sé, es, es una obra de teatro, ¿no? Es, es Robert Bolt, Exacto. La cabeza del traidor. Eh, que yo quisiera verlo como obra de teatro alguna vez, no la he visto nunca, siempre imagino que sería igual que la película, no lo sé, no, no me he parado a leerla, pero desde luego es una es algo para, pues para verla como dices de vez en cuando. Sobre todo eh, ahora que se va a celebrar el Congreso de Católicos y Vida Pública, al que vamos a hablar ahora con don Rafael Sánchez Saus, que ya está esperándonos. Pues muchísimas gracias, sí. Pater, por la recomendación. Y, y nada, eh, nos vemos próximamente. Pronto, sí, que Dios te bendiga. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues como decía, vamos a. Antes de hacer la sección del, de Pater Góngora, eh, vamos a, a, a tener una pequeña entrevista con don Rafael Sánchez Saus, que es el, el director del Congreso Católico y Vida Pública. Le teníamos hace un año con nosotros, precisamente cuando empezamos este canal, y no he querido dejar pasar la ocasión de volverlo a tener ahora que se vuelve a celebrar este estupendo congreso que además está teniendo mucho éxito. Así que le damos paso. Don Rafael, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos, así aunque sea tan de manera tan repentina, ¿no? como, como he pedido la, la entrevista. Muchas gracias por acordarte de nosotros, del Congreso y de su director, y aquí estoy pues a vuestra disposición para lo que queráis eh, saber de, de esta veinticera edición del Congreso Católico de vida Pública. Bueno, pues ten, eh, tenemos, a ver, la, el, el congreso, el título es Corrección Política, Libertades en Peligro, ¿verdad? Que se va a celebrar desde mañana y durante el fin de semana, ¿no? 12, 13 y 14 de, uh -huh. de noviembre. Eh, tiene un programa, eh, pues, pues impresionante, ¿no? De, de, de personas. Y de entrada han tenido una presentación el pasado. No, no sé cuándo ha sido. El, la presentación día cuatro, con. Día cuatro, el pasado día 4. El jueves pasado que ha tenido una repercusión importante, ¿verdad? Sí, muy importante, inédita para el Congreso por la proyección internacional. Este año pues, habíamos confiado esa presentación que se celebra tradicionalmente del Congreso y que tiene la misión pues, no solamente pues, de levantar ya las expectativas sobre el Congreso, sino desde mi perspectiva y siempre por eso me gusta encomendarlo pues, a una una personalidad eh, eclesiástica importante digamos decir espiritual que un congreso así tiene que tener eh, aun cuando después en el congreso como tal pues se toquen otros muchos aspectos no pues derivados pues, de lo que es la vida pública y la presencia católica en ella ¿no? entonces en este caso pues habíamos confiado la tandem que la verdad es que era una apuesta segura porque por una parte estábamos señor Iceta o ahora ya arzobispo de de Burgos, que hacía una especie, de, a su vez, de presentación del de, eh, conferenciante principal, en este caso, que era yo Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Y, y, don, y, el, y Monseñor Iceta, pues además de hacer esa presentación, pues después acabó haciendo también sus propias reflexiones y una especie de intervención de, eh, de Monseñor Horacio Gómez. Y esta ha sido pues, de tal potencia, yo pues, pido a todos aquellos que nos están siguiendo pues, que entren en Youtube o que entren en la página web del Congreso de Católicos y Pública, se vayan a... Es una charla relativamente breve, dura aproximadamente 25 minutos, pero en los que no hay ni un minuto de concesión, pues podríamos decir, a, a la retórica, eh, ni mucho menos de pérdida de tiempo. Es de una potencia... Muy grande desde el punto de las eh, posiciones eh, que, que manifiesta en relación con el fenómeno de la corrección política, lo que en Estados Unidos, pues, todo este fenómeno de la cultura woke y, eh, eh, y a su vez, pues, eh, todo el social. Eh, que, que ha determinado tanto la vida norteamericana en, en los últimos años o en los últimos meses al menos. ¿no? Esto él lo aborda con una claridad doctrinal radical. La idea base, que a mí es lúcida, es que no estamos ante un simple movimiento social, no estamos ni siquiera ante una ideología, o lo que a mí me gusta llamar una mega ideología, que es el lo que sería la corrección política, porque abarca pues, prácticamente todas las esferas de la vida social, de la vida personal, de la vida familiar, etcétera, sino que estamos ante, eso lo dice ya él, ante una pseudo-religión, es decir, un fenómeno que por sus características, por sus elementos, los elementos que la componen, por, digamos, la culpa pues, dentro no ya solamente del ámbito social, también personal, las expectativas que crea, el mensaje de salvación que procura naturalmente todo esto de tejas abajo y dentro del más puro inmanentismo, pero eh, en estos tiempos, pues, pues para muchos pues puede ser suficiente. ¿no? Entonces, él lo que hace es denunciar ¿eh? Eh, eh, lo que este fenómeno supone de arrinconamiento de la verdadera religión, del cristianismo, y como consecuencia también de los cristianos unidos. ¿no? Entonces, esto ha tenido una repercusión tremenda. Toda la prensa norteamericana religiosa se ha hecho eco de ella, los más prestigiosos eh, más prestigiosos medios católicos, pero también otros, no tan católicos, pero muy importantes, porque esta denuncia ha sido tan, pues, ciertas ronchas, y por ejemplo el Washington Post ha dedicado pues, una, una larga una larga entrada a la cuestión. No, esto pues, al Congreso le ha dado una dimensión que hasta ahora, pues no, no habíamos tenido, no habíamos tenido eco en Estados Unidos y en otras Pero bueno, verdaderamente, pues eh, a lo que es al Congreso, pues le ha, venido, le ha venido muy bien, porque también eso, pues después ha tenido su eh, retorno, por decirlo así, también hacia la prensa española y hacia los medios eh, españoles. Y yo creo que estamos alimentando pues, mucha expectación mediática. Y también entre los católicos, tenemos ya en este momento pues cerca de mil inscritos, ¿no? Pero estamos en casi en cifras de récord. Sí, han colgado el, el cartel de ya no hay no hay billetes, ¿no? Eh, para la para presencial. Bueno, eh, la presencialidad está todavía limitada por los protocolos COVID uh -huh. de la universidad, entonces eh, lo que se, eh, sabíamos que disponíamos era de solamente 150 localidades, ¿no? vamos a decirlo de ese modo pero naturalmente a través de la de seguir de cualquier otro sitio y esa es la que estamos recomendando pues a muchísimas personas que hasta hoy mismo pues, se han estado inscribiendo uh -huh. y que eh, quieren, quieren participar. Aparte de eso, hay una serie de sesiones principales, las más importantes en el sentido de plenarias ¿eh? que están abiertas, se emiten en streaming, en abierto, y basta con entrar en la página web de la, del Congreso para eh, inmediatamente conectarse en, el momento, en ese momento, lo que se esté produciendo en el, en el Congreso y siguiendo el programa que está también en la misma página web. Pues se puede ir a cuáles son esos momentos que se retransmiten en directo. Sí, ¿Hay otra es decir, que tenemos en... como. Habría como, como. O sea, el que quiera, no se quiere inscribir porque a lo mejor dice no voy a poder estar en todo, pues puede estar en estos eventos generales que hay ponentes de primera categoría. Ahí veo aquí que hay presencia polaca, ¿eh? que esto es importante en este campo sí. precisamente, con Richard Lezbutko y, y Malgorata Wolski que es una, una periodista muy interesante. Y luego. Bueno, María San Gil, Elio Gallego, que es un grande también del CEU, ¿no? Remy Brag, en sí. fin, hay gente de, de primera en los eventos abiertos. Y luego hay eh, talleres a los que se entra por Zoom, y para eso sí que hay que inscribirse, ¿no? Que también, bueno, yo estoy viendo aquí uno con Enrique García Máquez, que me dan ganas de inscribirme más que para estar, porque es, es un figura. Y, y bueno, pero todos los demás también, ¿no? De los, que, los nombres que conozco son de, de primera categoría. Así que, pues Gracias. nada, no. Recuerdo la página web, eh, www.congreso.co.es. Fantástico. Y, y nada, le agradezco mucho estar con nosotros una vez más y, y poder presentarnos el, este, este Congreso, que bueno, el año pasado lo estuvimos siguiendo, este año... Esperamos que nuestros eh, seguidores que han aumentado bastante el número desde la última vez que estuvo, pues también se, se apunten a seguirlo, incluso como saben, desde fuera de España, perfectamente, gente que nos sigue de otros países, pues tenemos presencia de Estados Unidos, que hoy no está precisamente el padre Royland, de Colorado Springs, pero suele participar en la tertulia, ¿no? O sea que, que también desde otros sitios del mundo pueden seguir este estupendo congreso. Muchísimas gracias, don Rafael. Pues muchas gracias, padre, y también mi enhorabuena, pues por la la, en fin, la marcha de la sacristía de la bandé, ¿eh? este estupendo programa. Así que le felicito de todo corazón. ¿eh? Para el año que viene volveremos a contar con usted para, para presentar el Congreso. Pues que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a. porque parece que se va, se va juntando todas estas cosas que yo decía y no quería dejar. La sección del pater góngora, porque es que el pater góngora no va a estar hoy con nosotros. Entonces, eh, si le ha surgido un asunto pastoral. El pobre ya decía, dice: va, van a pensar que, que no me dejan participar en el programa. No es el caso. Es simplemente que eh, dos semanas que se han juntado las cosas y me han mandado su sección grabada. Entonces, antes de pasar la entrevista con Daniel Rubio, que ya está esperando, vamos a, a escuchar el, el vídeo del, del pater presentando sus recomendaciones: eh, pues estos de las redes, ¿no? en su sección Echando las redes. Muy buenas, querido hermano Francisco y seguidores de la Sacristía de la Vendée. Pues estoy grabando en diferido nuestra sección porque justo a la misma hora en la que se está emitiendo en directo el programa, pues estoy, estaré en una reunión de Arciprestaco. Por lo tanto, pues me es imposible poder acompañar. Pues en esta semana quisiera destacar eh, ayer conseguimos que el hashtag Sos Enfermos ELA, promovido por nuestro buen amigo. Jordi Sabaté Pons, un gran tuitero y mejor persona, pues llamar la atención en el sentido en que se está promoviendo, ya eh, hemos podido ver como Infocatólica se ha hecho eco del asunto de cómo quieren a aquellos pacientes, a aquellos enfermos que están sufriendo situaciones eh, muy complicadas, ¿no? pues en vez de promover los cuidados paliativos se les está dando ya a entender que el camino que deben aceptar es el de la eutanasia, ¿no? Y se les invita a ello sin ningún tipo de vergüenza. Por eso ayer, pues, promovimos este hashtag en Twitter y la verdad es que se unió tanta gente que llegamos a ser el primer Trending Topic de España, ¿no? Algo que, que siempre es bueno, que se visualice y que esa batalla cultural que estamos dando en todos los flancos, pues precisamente en las redes sociales, pues, eh, de a entender, ¿no? que no nos vamos a callar ni vamos a permanecer silentes ante algo tan grave ¿no? como esa imposición de la cultura de la muerte y esta semana como recomendación de cuenta tuitera pues me gustaría que siguieseis justo aprovechando que este fin de semana la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad San Pablo CEU van a llevar a cabo la organización del de Congreso de Católicos y Vida Pública en el cual pues, se hace presente, ¿no? en, en medio de, del ámbito de, de la reflexión y de la discusión intelectual, ¿no? pues, con el lema de corrección política, la libertad en peligro, ¿no? que se llevará a cabo este fin de semana. Por eso, pues, quisiera recomendar esta cuenta de Twitter, arroba ACDP-ES que es la cuenta de la Asociación Católica de Propagandistas y desde la cual pues, tendrán los enlaces para este fin de semana, pues seguir en directo o en diferido pues, el desarrollo de, de este evento. ¿no? Pues nada, despedirme pues, pidiendo disculpas por no poder estar una semana ya consecutiva, pero esto ya el cambio, el cambio de, de parroquia, de Oria aquí elegido, esto ya a otro ritmo de pastoral, no así que, bueno, hay que seguir trabajando por el reino y adelante. Duke Norton. Muy bien, pues le damos las gracias a, al Pater que, que ha querido estar presente, así estando en dos sitios a la vez. Está en la reunión y a la vez en el programa. Esto de la tecnología pues permite estas, estas pequeñas maravillas. Así que le damos gracias por la recomendación y voy a permitirme yo también hacer eh, un par de, de recomendaciones antes de pasar a la entrevista por peticiones que me han llegado. La primera de ellas es que eh, en Sevilla quieren hacer esta, esta, esta actividad, esta iniciativa que hemos presentado en el programa ya desde el primer programa de esta temporada, 40 días por la vida, que consiste, como saben, en eh, organizar turnos de oración durante el día delante de, las, de los abortorios, donde se está pues, matando a, a niños continuamente. De tal manera que pues, se, se, se utilice la mejor herramienta que tenemos para detener esta lacra, que es la oración, y la quieren organizar en Sevilla. ¿no? Entonces, están, todavía no está en la página oficial, porque están intentando reunir un grupo de gente que quiera participar. Entonces me piden que le demos difusión y, por supuesto, lo hacemos. Pueden seguir la iniciativa en arroba por la en Twitter y, y ahí pues, encontrarán la información para organizar los turnos de tal manera que se pueda. Dar salida a esta iniciativa, que es una iniciativa que se, se, se pone, digamos, de manera oficial cuando ya hay un, un número de gente comprometida, ¿no? Porque es una cosa muy seria y no se puede hacer de cualquier manera. Entonces, eh, quien esté en Sevilla o cercanías, que pueda acercarse a, a colaborar, póngase en contacto a través de esta página de Twitter, por la Vida Seb, arroba por sep, y, y de esta manera poder colaborar en esto. Además, eh, bueno, pues en este momento quiero recomendar nuestro patrocinador, ¿no? Eh, Mieles. Eh, la Virgen de Extremadura, voy a poner la dirección para poder poner la página, mielonline.com. Que, eh, bueno, que es una, una empresa apícola que tiene estos productos estupendos que yo recomendaría incluso si no fueran nuestros patrocinadores, pero es que como además lo son, pues, pues no podemos dejar de hacerlo. Eh, se trata de miel eh, de Extremadura, española, eh, 100%. Que eh, bueno, pues que luego pues se fabrican distintos productos que pueden adquirir en esta web mielonline.com. Y eh, bueno, pues tienen de todo tipo de mieles y derivados, incluso cosméticos, unos caramelos estupendos que a mí me encantan, y que además nos han eh, habilitado un código de descuento. El código de descuento sacristía, así sin, sin tilde, que pueden utilizar y recibirían, al hacer la compra, un 10 euros de descuento, con lo cual. Pues si hacen un pedido de menos de 60 euros, que como ven es lo que suponen los portes gratuitos, pues les supondría ahorrarse los portes, y si no, a partir de ahí, pues un descuento directo sobre el precio, que es muy interesante. Y como digo, aunque no nos patrocinaran, yo lo recomendaría porque son productos estupendos, que, que, y además una familia estupenda que colabora mucho, pues eso, en las cosas nuestras, ¿no? De, de la iglesia que, que nos gustan. Y, y que merece la pena eh, apoyarlo, pero es que además, como nos patrocinan, pues hombre, lo, lo tenemos que hacer de manera especial, lo recomendamos. Así que muchas gracias a Miel, Miel la Virgen de Extremadura, mielonline.com, por ayudarnos. Y sin más, vamos a pasar a la entrevista con Daniel Rubio, al que damos la bienvenida ahora mismo. Muy buenas tardes. Eh, Daniel, Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oh, buenas noches, ya, ya llevo tanto tiempo que, que me despisto. A ver... Te escuchamos perfectamente, tú nos escuchas, ¿verdad? He dejado de escuchar, perdón. Vaya, a ver, pues eso es que has debido tocar alguna cosa ahí. A ver qué podrá ser. Perdón, sí, no sí. nos no escuchas. No, ¿No escuchas? Nada. Nada. Eh, a nosotros se nos debería escuchar. O sea, que me digan que no. Mira a ver si a lo mejor quieres salir y volver a entrar. Pasa nada, esto son los, las cosas del directo. Es raro, ¿no? Porque si se está escuchando ahora, a ver, nada. Dicen que se escucha así que debe ser un problema allí en la, en la recepción. Te, a ver, podríamos sacar. Mira, vamos a sacarte y aquí bueno, esto queda un poco feo porque el programa pone expulsar invitado. Y entonces, para que vuelva a ingresar, a ver, si, a ver si ahora se escucha. Y mientras tanto, bueno, pues eh, Daniel eh, Daniel Rubio es un músico joven, como pueden, como han podido ver, ¿no? Que es profesor de lenguaje musical en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Creo que ahora no no dirá porque no, no tengo, pensaba que se presentara el mismo, entonces no tengo exactamente sus datos. Y, bueno, además es concertista de, de órgano, de piano, de clave y, y bueno, ahora está formándose más en, en canto gregoriano. Eh, vamos a ver si, si lo recuperamos. Eh, y, bueno, yo quería que nos compartiera un poco su, su experiencia en, en estas cuestiones, ¿no?, de la, de la música sacra. A ver si, si pudiera ser porque él eh, dirige pues, la, la pequeña escuela que acompaña las celebraciones de la misa tradicional en, en valencia precisamente y además participando en la, en la peregrinación de, de nuestra señora de la cristiandad que se hizo a covadonga que como ya presentamos aquí todos conocen pues eh, llevó un poco el, el asunto también de la música Vamos a ver si pudiéramos recuperarlo porque sería una lástima que no podamos tener la entrevista. Vamos a ver. Lo que no sé es por qué no entra. Yeah. En fin. Ahora parece que ya... Vamos a ver si sí, suerte y mm, esperemos que esta vez se pueda escuchar. No, tampoco, nada. A ver, ¿ahora sí? Sí, Uy, sí el... ahora sí. Bendito sea Dios. Vale, estupendo. Nosotros te escuchamos, tú nos escuchas, ¿verdad? Sí, eh, ahora sí. Bueno, he tenido pues, que cambiar de veo dispositivo es, a ver si... Eso, eso veo, eso veo. Bien. estás ahora con el móvil. A veces funciona mejor el móvil, la verdad. Bueno, pues es, eh, nada. Estaba escuchando perfectamente hasta que he entrado y, y se no ha parado. No ¿Qué habrá sucedido? A veces estas cosas fallan. Los, eh, no, no creo que esto sea tan interesante como para que no sabotee nadie. No estamos hablando de nada políticamente incorrecto sí. ni nada, pero bueno, aunque, en fin, quizá a lo mejor sale alguna cosa políticamente incorrecta. Eh, bueno, te he presentado un poquito como he podido. He dicho que eres profesor de lenguaje musical del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, no sé si se llama así o tiene un nombre... En Torrent, una localidad cercana a Valencia. Torren, perfecto. Es que eso, yo me acordaba, digo, era eso, de algún sitio, porque, eh, y no recordaba bien, de, de lenguaje musical, pero además eres concertista de, yo he visto, porque he estado está investigándote, ¿no? De órgano, piano y clave, por lo menos. Exacto. Y a El, lo mejor algún... Me dedico cosa, a no? los instrumentos de, de tecla. Es Todo bien. lo que tenga teclas. Muy bien. Eh, y entonces... Eh, Además, eh, te comentaba que bueno pues estás formándote más todavía en el mundo del canto gregoriano y eh, diriges la escuela que acompaña las celebraciones de la misa tradicional en Valencia y participaste sí. en la peregrinación de Nuestra Señora Cristanda de Covadonga, donde también estuviste un poco al cargo del, del, pues eso, de, del, de la escuela, ¿no? de, de, la, de la peregrinación, que bueno, me dijeron que estuvo bastante bien, ¿verdad? Exacto, eso es, bueno. sí, sí, sí. Pues cuéntanos, eh, ¿qué significa para ti o qué supone en tu vida como músico la música sacra, ¿no? la, el acercamiento o la, el cultivo de la música sacra? Claro, pues yo siempre pienso que la, la música, en general cualquier tipo de música, siempre es, es algo que, que hacemos para, para gloria de Dios, aunque no sea música sacra, ¿no? Porque al final lo que es crear belleza, lo que es crear arte, sea, sea música, sea pintura, sea cualquier arte, pues eh, al menos para los cristianos, para los artistas cristianos, pues eh, tiene que ser para gloria de Dios, ¿no? Porque eh, si todo lo que Dios ha creado en la creación es bello, pues desde luego también aquello que, que intentamos hacer los humanos eh, en el arte y que es bello, pues, pues desde luego nos habla, aunque sea de una forma indirecta, de Dios. Y desde luego, más aún si, si nos dedicamos a, a la música sacra, a la música que es propiamente para, para el culto. Entonces, es la verdad que es un, pri, un privilegio y una bendición para cualquier músico poder, poder dedicarse a ello, ¿no? porque es ofrecer lo que uno sabe hacer, lo que uno se dedica, ofrecerlo para, para el culto más grande que hay. Entonces, eso realmente es una, una gran bendición. Yo bueno, creo que somos afortunados los que podemos eh, ejercer ese ministerio, ¿no? de alguna forma, eh, ofreciendo la música y lo que sabemos hacer al, para, para el culto. El eso la, la, lógicamente el, el, el haber podido tener la experiencia ¿no? de, de, de estudiar música de hacer música es una es, es una experiencia bueno que, que, que es casi un pues, es una gracia de dios desde luego a veces pues, viene de familia creo que en tu caso es así no también sí. eh, pero claro, eso también eh, a veces tiene sus inconvenientes, ¿no? Que eso es como todo. Porque, claro, uno va desarrollando un cierto sentido estético, aparte del conocimiento de la, de la, de la teoría, eso le hace susceptible de, de, de tener pues, eso, una sensibilidad que a veces otros no tienen y, 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 y no sufren tanto cuando a veces ven lo que se hace precisamente en el campo de la música litúrgica. no y yo me imagino que tú has tenido en tu vida pues, mucha experiencia de ir pues, a celebraciones, en parroquias, en eso, ¿no? Y. y ¿Qué siente alguien que es músico y que, y que por lo tanto, pues, dedica su vida a este arte? Que yo siempre digo que, pues eso, que mientras que hay otros artes como la pintura o la escultura, que son lo que antiguamente se llamaban este, este, las artes serviles, la música pues, es un arte liberal, quiere decir que es un arte desarrollado por hombres libres, porque pues, supone una elevación del espíritu mayor, una separación de la materia, ¿no? Y, y por lo tanto, con ese, ese nivel, ¿no? Cuando uno llega a esto, ¿qué, qué es lo que siente, qué experimenta? Claro, pues sí, 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 como usted dice, eh, muchas veces, muchas veces uno, eh, pues no sé, <laughs> como mínimo una frustración, ¿no? De decir, oye, pero, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo esta gente puede no darse cuenta de que lo que están haciendo es, es chabacano, ¿no? Por una parte, como artista, incluso un artista que no sea creyente diría, hombre, esto, <laughs> esto no, pero claro, encima si uno es creyente, pues es aún más, más importante porque... Si vas a un lugar y ves que lo que están ofreciendo para Dios que tendría que ser lo, lo más bello y lo mejor que puedas ofrecer es algo chabacano es algo mediocre, pues claro, desde luego no es muy agradable. ¿no? Entonces mmm, sí, yo he experimentado muchas veces eso, he tenido que luchar muchas veces. Ahora gracias a Dios, pues me encuentro en un ambiente muy propicio en el que, digamos que <laughs> La otra parte, los sacerdotes, los fieles, entienden, entienden y quieren también pues, lo mismo. Entonces, estamos remando en la misma dirección, ¿no? que es el, el, al menos en el ambiente de la, de la misa tradicional. Suele ser un ambiente más, más propicio que en el que hay en muchas parroquias, por desgracia. Eh, bueno, están haciendo aquí sugerencias un poco violentas. En, 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 a ver, no, esto no es. Esto, esto de aquí. Vale. Esto es una, una sugerencia violenta. Lo otro es una, lo otro es una sugerencia, pero, pero muy de, 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 ya para gente muy entendida, ¿no? Una hoguera de guitarritas ecuménicas, que por favor, no, no somos tan violentos, aunque alguna, alguna vez se le pueda ocurrir, ¿no? Pero la, la cosa es eh, cuando uno está en el mundo de parroquias, de, de, de misa, de coros. Eh, muchas veces la gente de, de a pie no eh, dice pues a lo mejor eso porque cantas en un coro intentas hacerlo bien en fin hombre es que es que tú tienes un don no pero eh, o, qué bien qué suerte que tienes a ¿sí? qué suerte que tienes que tienes un don y entonces puedes hacerlo pero los demás no no sabemos no podemos o sea eh, tú has dedicado muchísimo tiempo de tu vida a aprender a aprender la técnica no porque eh, técnica, tecné en griegos es, es, es la traducción de arte, ¿no? Arte es tecné, es técnica en, en el mundo griego. Y precisamente estas artes liberales se referían a la música, era una tecné, era una ciencia y un arte a la vez. Es, o sea, no se puede aprender, se te, es un don o, o se puede aprender la música. Hombre, claro, claro, claro que se aprende. Es, es cierto que bueno, en el conservatorio normalmente la, la mayor parte de alumnos que tenemos son, son niños está claro que los niños aprenden como esponjas música y cualquier cosa mientras que los adultos que empiezan a, a aprender música son más mayores suele costar más desde luego y máxime porque en, en España la verdad que la educación musical dentro de las enseñanzas generales pues tiende a ser bastante, bastante lamentable entonces eh, el, mucha gente eh, vaya no no tiene ni idea de, de música ni de cantar un par de notas, ¿no? ni, ni un poquito de oído. Pero desde luego la música es, es, es como todo, es algo que se aprende. Desde luego que hay gente que puede tener un, ta un talento eh, natural, eso desde luego, pero es algo que, que se aprende. Eh, bueno, como ejemplo, en, en, el, en la escuela que, que tenemos aquí en Valencia eh, y que yo dirijo los domingos, eh, tenemos eh, un, una pequeña escuela y básicamente está formada por una, una familia y en la que cantan los padres y las hijas. son Y entonces, eh, bueno, pues eh, la verdad que han aprendido, pues en cuatro años que llevamos cantando juntos, han aprendido desde cero a leer la notación gregoriana y bueno, ahora casi eh, ya no hace falta ni que, ni que yo les ensaye, sino que realmente... Eh, es juntarnos para pues, mejorar cosas, pero lo que son las notas se las aprenden, se las aprenden solos. Porque realmente, bueno, <laughs> en unos años han, han podido aprender mucho y, y aprender a leer incluso la notación gregoriana, que mucha gente pues, le puede asustar. Pues no, es pues, como todo. Pues es algo que, que se aprende, claro, desde luego. O sea que sería, digo, porque muchas veces se pone esa pega, ¿no? En las el mundo de parroquial no es que no se puede porque es que eh, nosotros no 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 tenemos ese don, ¿no? Y mire usted lo que hay que hacer es trabajar, hay que aprender, hay que estudiar exactamente como en todo hay una hay unos condicionamientos naturales, efectivamente, pero es que se puede aprender y además sobre todo Sí, eh, yo quería, porque mmm, la experiencia, por ejemplo, eh, ahora tú diriges un coro, yo tengo la experiencia de cantar en coro, que a mí me parece una, una maravilla, precisamente la música litúrgica sobre todo es música coral, ¿no? Y la música coral permite esto, ¿no? Permite que, por un lado, los, los menos capaces sean ayudados por los más capaces, porque lo que se escucha es el conjunto, y digamos que si uno dice, bueno, pues no tiene una voz tan estupenda, pero en el conjunto... Se, se mejora. Y luego la suma de, de los talentos individuales resulta en algo que es mayor que la suma de las partes. Eso es lo que yo suelo decir, ¿no? En el coro. Sí, ¿Tú cómo, cómo sí, vives sí. eso? Sobre todo dirigiendo. Cuando coges un grupito de gente y, y formas algo, ¿no? Eso cómo se vive, sobre todo en, respecto al culto de Dios, ¿no? Exactamente. Sí, el coro tiene esa, esa ventaja. ¿no? no hace falta tener una, una voz maravillosa. Lo importante es empastar bien con las otras voces. Entonces, es algo muy, muy bonito ¿no? que cada uno pues pueda aportar su granito de arena. Y, y exacto, el, 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 la suma de todas las partes pues es, es, algo, eh, es algo mucho más grande. Y bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en Valencia, eh, claro, eh, cantamos eh, sobre todo pues, eh, canto gregoriano. Aunque también hemos hecho, hacemos a veces algunas cosas de polifonía sencilla a tres o cuatro voces. Y la verdad es que tanto el gregoriano como la polifonía se pueden hacer desde, desde niveles muy, muy básicos. Eh, quiero decir, hay, hay piezas gregorianas muy complicadas, como pueden ser los tractos, eh, los graduales, etc. Y hay, hay piezas muy sencillas y asequibles a todo el mundo. Lo mismo pasa con la polifonía. Es decir, uno no necesita hacer una misa de palestrina a seis voces. Hay polifonía muy, muy asequible a tres voces. Y, entonces, ahí, pues, con tener un mínimo de oído, un mínimo de oído es, ya es posible eh, formar parte de un coro, porque, como usted decía, otros van a, a, a apoyarle a uno, ¿no? Lo importante sí y esto sí que quiero hacer una puntualización lo importante es que el que esté dirigiendo eh, sí que tiene que ser un, un músico profesional tiene que ser alguien que sí que sabe lo que hace porque este es un problema que, que encontramos muchísimo en, en España en España muchas veces eh, las parroquias los sacerdotes bueno, como les da igual como que ah bueno cualquiera aquí que toque quien quiera o si es un organista aficionado si es uno un, bueno, con la guitarra y no hay una cultura de, bueno, necesitamos aquí un organista, un director de coro profesional que haya estudiado, que esté formado técnicamente en la liturgia, todo. Y, y claro, muchas veces porque no están como no lo valoran, no están dispuestos a pagar a ese profesional que, que tiene, eh, eh, bueno, claro, que tiene que ser eh, pagado, igual que, que se pagan a la, al florist, a la floristería o a quien sea, ¿no? Y muchas veces ese es un problema que hay en España. Entonces pasa al final... Que hay cualquiera dirigiendo los coros, cualquiera tocando el órgano. Y entonces, claro, mmm, pasan auténticos desastres. Eso, eso es que es que me has quitado la pregunta, porque, porque iba a ir vale. a eso precisamente. No, 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 genial, porque la cosa es esa. Eh, la diferencia entre muchas veces que se habla entre un profesional y un amateur es que el profesional cobra porque vive de lo que es y por lo tanto tiene que tener un nivel de capacitación que se exige mayor. Y, y claro, resulta que lo que vemos muchas veces entre los que somos párrocos, es que lo que queremos es que nos hagan las cosas gratis. Pero es curioso, porque queremos que nos hagan las cosas gratis en la música. Luego, si hay que comprar una, una talla o hay que esto... Lo, eh, a eso no nos importa pagar, pero la música parece que tiene que ser gratis. ¿Por qué, por qué te parece esto? ¿Qué, qué hay ahí? No? ¿Qué... Pues, sí. Yo, eh, bueno, he, he vivido también en, en Holanda. Y, eh, por ejemplo... Sí. La situación allí respecto a, a la música es, es muy diferente. Allí, bueno, por supuesto, las, las parroquias hay de todo. ¿eh? En, en, en cuestiones doctrinales, litúrgicas, eh, hay desde totales aberraciones hasta cosas extremadamente tradicionales: que, que no Sordo en latín, eh, con gregoriano, parroquia eh, tradicional tradicional etcétera no O sea que es decir es un mundo un poco diferente pero es verdad que en el tema de la música todos tienen en común una cosa que lo va todos en, en, en todos los lugares lo valoran y, y todos quieren tener eh, un todos tienen claro que el domingo tienen que tener a un organista profesional todos los domingos y si no puede ir el organista titular se, se llaman a otro ¿no? y es en general porque el nivel cultural eh, en, en, en relación a la música pues está más consolidado no la gente dice ah, a mí me gusta ir a conciertos pues eh, bueno pues en la iglesia oye eh, claro también necesitamos tener una música de calidad y eso aquí en españa muchas veces no pasa no 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 muchas veces la gente eh, pues pues bueno qué música se escucha mucha gente no músicas muchas veces de, de, de poca calidad y, y el nivel cultural con respecto a la música pues en España no siempre es el, el, más, eh, el más elevado, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, y pasa lo mismo con los seminaristas y con muchos sacerdotes. Entonces, luego uno se encuentra con párrocos que, que lo mismo le da a tener una música que tal una música que cual. Y también, por otra parte, yo creo que es un desconocimiento eh, pues, litúrgico y, y de qué es lo que debe ser. Porque si uno sabe que, que lo que la liturgia pide es principalmente eh, una música cuidada, principalmente el canto gregoriano, que es el canto propio de nuestra liturgia romana, eh, etcétera, pues uno al final llega a la conclusión, bueno, necesitamos aquí a, a alguien que sepa hacer esto, a alguien que, que entienda. Y entonces eh, no queda otra que eso, que tener que, oye, pues vamos a llamar a un profesional y lógicamente se le, se, le tiene que, se le tiene que pagar y se le tiene que retribuir por ese trabajo, pues es una persona... Que, que se ha formado para, para eso. A veces yo me he encontrado incluso con gente que te dice, oye, pero, ¿cómo que, pero si aquí uh, los catequistas hacemos eh, eh, las cosas gratis, no sé qué, y tú por qué tienes que venir? Bueno, vamos pues, a ver, claro, somos personas, eh, los músicos, y eh, concreta, concretamente los que se forman en el apartado de la música, liturgia, música litúrgica, que se han formado expresamente para trabajar en ese campo. Entonces, eh, Claro, desde luego eh, son, son muchas horas también lo que es la preparación de, del repertorio de una misa, de horas de ensayos, etcétera, y, y que bueno, que efectivamente los músicos no, no vivimos del aire, <laughs> efectivamente, ¿no? Y es muy importante porque al final eso va a asegurar que realmente pues haya un, una música sacra cuidada y digna y, y apta para, para el culto como tiene que ser. Bueno, pues eh, va, muchísimas gracias por, por este testimonio, porque, bueno, pues básicamente eso es lo que incluso te has adelantado algunas de las preguntas, porque ¿Por qué es eso, porque es lo que vivimos los que. Yo no, no, no soy músico, desde luego, ¿no? Porque, porque no he tenido la, la, la gracia de Dios de poder eh, estudiar, pero sí que aprecio mucho la, la música, como los que van a participar luego en la tertulia, los demás sacerdotes, y, y verdaderamente a veces es frustrante eso. Sí he tenido la oportunidad de. De cobrar por cantar, ¿no? Y, y eso se ve cuando uno, sí. eh, pues eso, uno dice, oye, cuidado, que esto es una cosa seria, ¿no? Y ves como el que dice, no, yo quiero tener un cono en condiciones. Y se valora. Y, claro, y dices, eh, aquí tiene que haber un nivel, ¿y tienes por qué? Porque estamos. Eh, y, lo que decía San Agustín, San Agustín decía un, en tema de la música, ¿no? Cuidado, date cuenta a quién cantas. ¿eh? Cantas a, al que más sabe de esto, más que nada porque ha creado la música y ha creado todo. Entonces, eh, que es aquella. De formación, no del, del, del que dice el que canta reza dos veces, no, dice el que bien canta reza dos veces porque está refiriéndose a eso. No cantes de cualquier manera, canta bien, porque el que te juzga es el, es el que más sabe. Entonces, el que bien canta reza dos veces. ¿Verdad que sí? Es, es, curio, es curioso que, que muchas veces eh, cuando llaman a los músicos profesionales o cuando se, se está dispuestos a pagarles, es en, en bodas, en funerales en este tipo de eventos. Y ahí como que todo el mundo como que es como su evento, ¿no? Y ahí todo el mundo quiere tener eh, buena música. Bueno, a veces no, porque no tienen ni idea de lo, que, de lo que debería ser, pero bueno, es otra cosa. Pero entonces, ¿por qué no en la misa dominical? Eh, <laughs> ¿Por qué no en, 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 la, en las parroquias de forma ordinaria? No, los, los fieles no lo exigen, muchos sacerdotes. Bueno, pues yo pienso que es eso simplemente el desconocimiento, desconocimiento del arte y desconocimiento sobre todo litúrgico, de lo que pide la liturgia y de lo que pide la, la iglesia. Yo pienso que es sobre todo pues ese desconocimiento. Bueno, pues eh, invoquemos una contrarrevolución contra gregoriana eh, y que los, que los fieles exijan a sus párrocos contratar buenos maestros de canto para que tengan escuelas de, de gregoriano en las en las parroquias y como, como de... pide como pide por cierto sacrosanto concilium supongo que ahora lo comentarán en, en la tertulia no pero no estamos diciendo nada estamos diciendo algo que lo pide el propio concilio o sea eso es bueno pues muchísimas gracias eh, por estar con nosotros gracias, y, y nada y por seguirnos también porque sé que, que sigues el programa y sí. ahora hablaremos un poquito de todo esto, precisamente, así que si te quieres luego quedar, pues, pues genial. O sea, digo, es. escuchando el, se escucha. el programa y, y espero que digamos que si tú ves que alguna cosa decimos que está mal, me mandas un mensaje y dices, no, que eso no es así y lo corregimos. Y ya está, pues, entonces el, el experto <laughs> en bien. estas cosas. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Buenas noches. Vale, gracias. gracias. Muy bien, bueno, pues menos mal que hemos podido solucionar el problema técnico. Vamos a ir dando la bienvenida ya a los sacerdotes y se van conectando. Padre Gabriel, a ver, te damos paso, padre Rodrigo y el padre Francisco, aquí está también, que le vamos a tener ahora, a ver. Aquí, padre Francisco, ¿nos escuchas bien? Sí, perfectamente. Vale, vosotros eres, a mí. Perfectamente, como tú eres el nuevo, hay que, hay que hacer la prueba de, del audio. <laughs> Bueno, pues nada, estamos dispuestos para la tertulia con un poquito de retraso. Hoy era casi inevitable por el, por el volumen de, de cosas que queríamos tratar. Eh, yo creo que si no hay nada más, ahora ya presentaremos a Padre Francisco Torres, nueva ¿no? incorporación en, en la tertulia, eh, pero ya, como siempre, eh, vamos a hacer ese corte ¿no? que, que hacemos para para que sea un, un bloque completo y luego la retransmisión que se hace en diferido en decisión radio, pues quede como una cosa completa. así que metemos la, la entrada bienvenidos a la tertulia de la sacristía de la vendée en este programa que, que estamos haciendo en este día 11 de, de noviembre día de san martín de tours donde saludamos a todos los espectadores que llegan siguiéndonos en, desde el inicio del programa, todas estas secciones, entrevistas que hemos tenido hasta ahora. Muy interesante la, la entrevista a, a Daniel Rubio sobre la música. Saludamos también a los oyentes de, de Decisión Radio que, que nos escuchan en diferido el domingo eh, a las 12 después del programa de, de Eduardo Gar García Serrano. Y paso a saludar a, a nuestros sacerdotes. En primer lugar, Padre Gabriel Calvo Zarraute, eh, bienvenido otra vez. Muchos saludos a todos nuestros seguidores y a todos los sacerdotes que nos acompañan. Gracias, Padre. Padre Rodrigo Menéndez Piñar, que tenemos dos días eh, seguidos. Esto, vamos, ya es augurio de una incorporación ya continua. O todavía no, no sé, ya veremos. Pero bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? A ver, el mercado de invierno a ver si ficha. <laughs> eh, muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes o buenas noches a, a todos. Y la nueva incorporación, Padre Francisco Torres, eh, que es sacerdote de la diócesis de Plasencia, ¿verdad? Así es, diocesano de Plasencia. Muy bien. Buenas y noches que... a todos, padres, y a todos los que nos siguen. Y que también es seguidor del programa desde hace mucho tiempo. Yo quería invitarle, pero bueno, pues hay uno, un programa u otro. Él es, es experto en cuestiones de liturgia y precisamente porque está haciendo su doctorado precisamente en, en teología litúrgica, me parece que se llama así la, la especialidad, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y bueno, como este tema de la música sacra tiene tanto que ver con la liturgia, tanto que es parte integrante de la liturgia solemne, dice el Concilio Vaticano II, pues le queríamos tener porque, porque tendrá comentarios muy oportunos para hacer al respecto. Pues muchísimas gracias. Sí, seguro que sí. Eh, bueno, pues no sé eh, por dónde empezar. Quizá, eh, padre Rodrigo, eh, si os parece, porque yo creo que es el que así centra los temas pum, eh, de manera más, más concreta, más... Más perfecta para que luego los demás podamos seguir haciendo comentarios. Pues eh, no sé, el, la música sacra, a qué llamamos música sacra. ¿Te animarías a, a responder? O yo creo que sí, ¿verdad? Hombre, si sí, tenemos un doctorando en teología litúrgica, o que a lo mejor... le podemos invitar vale, a él. Perfecto. A la, a la Padre Francisco, te ponemos un, ap un aprieto si nos haces así una, un comentario de a qué llamamos música sacra o, o no. Porque yo, esto es improvisado, ya sabemos cómo, cómo funciona esto. Pero bueno, no las la de, la definiciones así a priori y así a bote pronto, pues siempre son, son deficientes, ¿no? Pero bueno, más o menos podemos decir que música sacra y música litúrgica no son lo mismo. Si la música litúrgica es aquella música que constituye parte del rito litúrgico y está destinado a él, y además es que forma con él una unidad, y, y la música sacra. O por lo o que se entiende generalmente por música sacra es la música destinada, pues, a, la, a las funciones religiosas o que tiene temática religiosa. Yo aquí tengo una opinión un poco particular, ¿no? Me parece que música sacra o música sagrada debería ser lo mismo que música litúrgica, porque no se entiende una pieza musical eh, de contenido religioso si no está destinada precisamente a una función sagrada, en, en ese sentido, en el sentido de sacro. Otra cosa es que tú quieras componer, yo qué sé, una marcha de procesión al Cristo del Gran Poder. Bueno, pues muy bien, eso será una música para una función procesional, para acompañar un desfile profesional, pero no es música sagrada, o al menos no está destinado para una acción sagrada litúrgica, en ese, en ese sentido. ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Padre Rodrigo, ¿qué te parece esta diferenciación Bien, yo de acuerdo y ese también, comentario? De acuerdo también perfectamente. Creo recordar, también hablo de memoria, que eh, los documentos suelen hablar de música sacra para lo que es música litúrgica, lo que ha explicado el Padre Francisco, lo que es propio del culto, de la liturgia, y música religiosa, al menos utilizaban esos términos Pío X y Pío XII, para toda aquella música que es de temática religiosa que en algunas ocasiones se puede introducir incluso en el ejercicio del culto no como parte integrante, pero sí como relleno y que sería pues todo el canto popular religioso que estamos acostumbrados a escuchar y además luego por supuesto esto se puede aplicar fuera de la liturgia a cualquier tipo de función sagrada, un autosacramental en el fondo, pues si se hace con música, pues también sería parte no de esto, estaría al servicio de de la vida religiosa. Uh -huh. Y lo que pasa es que la realidad con la que nos encontramos es que, que esto no es así, ¿no? Y, y a pesar de que los documentos que vamos a ir mencionando ahora en este durante la tertulia, pues indican precisamente esto que estáis diciendo. Eh, lo que nos encontramos en las parroquias frecuentemente es que la música que acompaña, que porque muchas veces no es ni parte integrante, sino que parece. Incluso hay gente que habla de, ¿cómo dicen? Eh, Amenizar, amenizar eso, la misa. Eso, la misa no, fue amenizada ah, por el coro de cámara, no sé qué. Es expresión muy típica de muchos pueblos. O la, la, o la banda del pueblo. Eh, sí, sí, a ver, a ver, algunas veces también. Bueno, de eh, hecho, entonces... Padre Francisco, tú y yo hemos visto en nuestra diócesis de Toledo, no daremos más señas, porque toca a ciertos funcionarios eclesiásticos. Una procesión de, de Domingo de Resurrección amenizada con la banda del pueblo tocando Paquito Chocolatero. Eh, sí, sí, se ha, se ha dado ese, ese caso, no, efectivamente. Paquito Chocolatero, lo digo por los funcionarios eclesiásticos que nos están viendo. Hay vídeo, ¿eh? Hay vídeo, hay vídeo de ello. Sí, no, no, efectivamente. Hay pruebas. Eh, entonces, Paquito claro. Chocolatero detrás de Cristo resucitado. Para nuestros seguidores que no son españoles, busquen en Google. Paquito Chocolatero y le sale porque comprendo que hay cosas que en Estados Unidos o en diversos países de Hispanoamérica no, no van a coger si no lo prueban. Pues, pues sí, la verdad es que es, es un ejemplo un poco lamentable, pero incluso fuera ya de ocasiones especiales como esa, ¿no? donde se reservan estas cosas ya tan grotescas, eh, muchas veces en la, en la misma celebración, en la misa dominical parroquial, pues nos encontramos con que estos no son los criterios que se siguen. ¿Causas de esto? Pues, pues podríamos hacer algunas hipótesis, así empezando, digo, por, por analizar primero la, la situación actual de qué nos encontramos con sus causas y luego vamos, si os parece, a lo que debería ser y vías de solución. Yo creo que ese sería, me parece, un una esquema general de cómo podríamos tratar el tema. Entonces, padre Gabriel, ¿de dónde, te, dónde crees que viene esto? De que, de que se haya perdido eh, este sentido común, incluso de que para la liturgia se deba... Reservar la mejor música, la mejor calidad y lo que se llama propiamente la música sacra con las formas propias de la misma. Padre Francisco querido, hipótesis ninguna, constataciones de la realidad empírica, de la realidad fáctica. Eh, lo que tú decías en tu editorial de entrada, pues que estamos hartos de vomitar eh, años 70, eh, porque gracias a Dios no nacimos en esa época y es que nos huele a naftalina, como tú bien decías, a pantalones de campana, a gafas de pasta. Y, y a Manolo Escobar con, con patillas hasta las mandíbulas. Pero bueno, creo que eh, quien da en el clavo es este señor, el cardenal Ratzinger. Y este libro quería recomendarle a todos nuestros seguidores. El espíritu de la liturgia. Lo escribió el cardenal Ratzinger antes de ser elegido Papa. Y fue un libro, eh, Padre Francisco, que es la eminencia litúrgica que tenemos hoy con nosotros, fue un libro muy atacado por muchos liturgistas eh, de la corriente mayoritaria o de la corriente hegemónica, mejor dicho, eh, modernistas, liberales, que nos quieren vender, que no teníamos ni idea en la Iglesia de lo que era la liturgia hasta después del Concilio Vaticano II, que es cuando hemos comprendido lo que es la liturgia, porque antes del concilio lo único que hacíamos era una aberración. Bien, pues eh, en este libro, El Espíritu de la Liturgia... Tiene un capítulo el cardenal Ratzinger en el que analiza la serie de motivos y la situación actual de la música litúrgica, de la música sagrada, pero previamente, como tampoco empieza la iglesia ni el papado con Benedicto XVI, y como tampoco el padre Francisco tiene la, el copyright y en exclusiva de Santo Tomás, yo sí que quiero también eh, traer a colación la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Especialmente eh, el tratado sobre la virtud de la religión, porque ahí está todo el tratado de la doctrina litúrgica de Santo Tomás. Y hay una cuestión en Santo Tomás que nos dará mucha luz, y es que no hay religión sin culto, ni hay culto sin religión. Repito, no hay religión sin culto ni culto sin religión. Y ahí sí que enlazo con lo que dice el Cardenal Ratzinger en el espíritu de la liturgia, que también lo decía, lo apuntaba. En aquel famoso libro, entrevista con Vittorio Mesor, Informe sobre la fe, y es que la decadencia de la iglesia, la degradación de la iglesia, la crisis, que es la palabra exacta que utiliza el cardenal Ratzinger, la crisis profunda de la iglesia es una crisis litúrgica. Hasta que no se salga de esa crisis litúrgica, hasta que no se reconduzca esa crisis litúrgica, no va a gozar de ningún tipo de, de buena salud la iglesia, porque como decíamos en el programa. Eh, en el que ya tratamos sobre el motu propio eh, traditores, perdón, tradiciones, eh, custodes, pues eh, no puede de ninguna forma, de ninguna manera, comprenderse una sin la otra. Entonces yo creo que aquí Ratzinger da perfectamente en el clavo y además él como testigo de, de aquellos años infaustos que fueron los 70. La degradación de la liturgia la, ha conllevado la degradación, de la música litúrgica y de la música sagrada en general y, y esto ha conllevado pues a que la iglesia se esté cayendo a pedazos que se esté cayendo a pedazos y termino lex orandi lex credendi y esto es lo que tenemos que tener muy claro no, no puede ser que la lex eh, credendi de la iglesia haya sufrido eh, y siga sufriendo una serie de ataques una serie de manipulaciones una serie de confusiones deliberadamente buscadas y que esto no afecte al ámbito litúrgico y viceversa, porque hay una correlación continua. Eh, padre Francisco, aquí comentan en, en algunos de los comentarios, por ejemplo, dice aquí que hablemos de eh, la infiltración de herejías protestantes a través de ciertas canciones que usualmente se cantan en iglesias católicas. Herejías protestantes o, o errores doctrinales de todo tipo, no necesariamente a veces protestantes, pero... Eh, pero, pero bueno, pero eso, ¿no? El típica, eh, con vosotros está, pero no le conocéis, y cosas de este estilo, ¿no? Eh, estas canciones eh, que muchas veces han, pues, traen errores en, en la fe y que sin embargo se cantan alegremente en las parroquias, eh, ¿de dónde vienen? ¿Quién las ha puesto? ¿Por qué, por qué aparecen? ¿no? ¿Cómo te parece a ti? ¿O en general, ¿por qué se ha perdido eh, el norte de manera tan universal en la iglesia? ¿Se te ocurre hacer alguna... ¿Alguna hipótesis o alguna idea de por qué ha podido pasar? Bueno, yo quiero enlazar un poco con lo que ha dicho el padre Gabriel, que tiene toda la razón del mundo, y me ha alegrado mucho de que presentase ese libro de Ratzinger. Pero hay que hacer un matiz en ese título, porque dice: el título es El Espíritu de la Liturgia, una introducción. ¿Por qué hago, por qué hago ese matiz? Porque ese libro viene a contestar, de alguna manera, a otro libro anterior con el mismo título, El Espíritu de la Liturgia de un personaje de un personaje, no sé si ofende a alguien con esta expresión, de un personaje de la etapa pre- y, y conciliar, pre-conciliar y conciliar, que se llama Romano Guardini. Romano Guardini. Romano Guardini, como buen alemán, pues es víctima de esa corriente filosófica que tú, Francisco, pues manejas mejor que yo, que es el idealismo alemán. Digo que la maneja porque la conocerás por tu Capacitación filosófica que yo no tengo. Claro, ese idealismo alemán o esa obra de Guardini se mueve en unas coordenadas, pues que ya lo decía nuestro querido Gustavo Bueno, ¿eh? en aquellas coordenadas que vienen del nominalismo, del luteranismo y de toda esta gente de Fiche, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto, como bien decía esa cuñosa expresión, el rinde se vuelve con el tío. ¿no? Y todo esto llegó al Concilio Vaticano II. Y claro, se entendió, se entendió que todo esto tiene que ser una ruptura, una ruptura. Por eso hasta, yo creo que hasta Benedicto XVI, que retomó en su pontificado este tema del Concilio, de la verdadera y recta interpretación del Concilio, este tema no se había abordado nunca, se había dejado hacer, se había dejado pasar, pero no se había abordado. Claro, si esto es ruptura entonces, ahora, si es ruptura y además es una cuestión ecuménica, ¿eh? que es el segundo polo, todo esto, yo tengo que hacer una música para el culto que entre también en ese puente, en ese diálogo con ese idealismo alemán y con ese mundo eh, ecuménico que está ahí. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se destierra el gregoriano, se destierra el gregoriano, se destierran los armonios. Porque yo supongo que, como yo también, vosotros, habréis visto en muchas iglesias los armonios puestos con un tapetito blanco, dos velas y encima la imagen de un santo o de un cuadro de alguien, ¿no? Entonces, claro, todo esto es así, los, los órganos comienzan, pues eso, a deteriorarse, y ahora queremos arreglarlos y nos cuesta mucho dinero arreglar los órganos. Entonces, todo esto comienza a eso, a desterrarse. Y empieza a hacerse una música donde se diga, pero sin decir. Por ejemplo, el ejemplo sé que, que, que has puesto tú, ¿no? Con vosotros está y no lo conocéis, su nombre es El Señor. Vamos a coger ahora a grupos de moda de aquel momento, de los años 70, 80, grupos de moda como por ejemplo Simon Anger ¿eh? y vamos a adaptar su música pues, a unas letras bonitas y piadosas. Bonita? Bueno, lo de piadosa lo quito, directamente bonito. Mejor, mejor, mejor. Sí, sí, sí. Eh, directamente bonitas. Y entonces empezamos a adaptar los padres nuestros, tú que estás en los camas, la verdad, y el reino que nos prometió, y no sé cuánto, y no sé qué. Y al final vamos <laughs> con el cumbaya, cumbaya, lord, y la Odato sí, la Odato sí o mis señores, pues vamos haciendo una música que no tiene nada que ver. Y entonces nos encontramos que en la liturgia vale todo. En la liturgia vale todo. Y claro, eh, no sé cómo lavar, tenéis que decir Señor, pero diré Gloria, Gloria, Gloria a Dios, y ya está, ¿no? Y, y ahí tenemos... Pues un gloria. Es que, como dice la gente, es que como dice la palabra gloria, pues, hombre, ¿no? O, o, por ejemplo, pues, qué mejor santo en un momento que había que luchar a lo mejor contra la dictadura, ¿no? Eh, vamos al, al no pasarán. No, no pasarán, no pasarán y no sé cuánto y no sé qué, ¿no? O no pacharán, de, como se quiera decir. ¿no? Entonces, ahí fue, yo no creo que fuera una cuestión de infiltrar herejías. Porque claro, infiltrar la herejía protestante y hacer yo X que era el sumidero de todas las herejías el protestantismo. Entonces, no creo que sea tanto infiltrar herejía, sino hacer una teología sin teos. Sin Dios. Yo, Padre Francisco, yo creo que es más hacer una religión nueva. Una, claro, una religión nueva que está tocando ahora a otro fundamento con esto de la cuestión climática, pero bueno, no, no sé si conviene entrar en estos temas. Pero pero es verdad, es hacer una nueva iglesia, una nueva de, forma de concebir no el misterio divino de la liturgia, porque si hubiera sido eso, bueno, pues a lo mejor se hubiera salvado por algún lado, sino de concebir una nueva forma de ser en la iglesia, una liturgia, ya no liturgia, sino una cuestión asamblearia donde alguien preside y los demás pues hacemos cosas, porque así participamos activamente de, de todo esto, ¿no? Que aquí quiero romper una lanza en favor... De un gran pontífice del siglo XX y un gran santo, que curiosamente fue o nada o muy poco afectado en el Vaticano II, que es San Pío X. El primero que acuña el término participación litúrgica y escribe un documento trascendental para la, la, para la cuestión musical eh, fue San Pío X. Entonces, yo creo sí, que es un poco. Vamos este a hablar ahora de ello. Sí. Me gustaría mejor que el padre Rodrigo, que conoce este documento bien, entre solicitudini, a lo mejor porque, este es, digamos, yo quería planteamos eso, el estado de la situación. Ahora, de qué, 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 es lo que neces ¿qué es lo que debería ser la música sacra? no y, ¿Y qué es lo que la Iglesia nos dice que es la música sacra? Desde el testimonio de la tradición, entre la solicitud y precisamente el Papa San Pío X, habla de este tema. Cuando se presenta este documento, se suele decir que la situación que había en, en llegando del siglo XIX, el desarrollo de la música del siglo XIX... Pues no era bueno la música sacra eh, por muchas cosas que incluso menciona en el, en el documento, aunque en realidad es que yo creo que no tiene parangón con lo que ha pasado ahora, para nada, no no se puede porque a veces se quiere decir no, pero es, también estaba muy mal ya, pero no era lo de ahora, era, era otra cosa, ¿no? Pero el Papa hace aquí una reflexión sobre lo que debería ser la música sacra, entonces quizá Padre Rodrigo si nos quieres decir un poco desde este documento, ¿no? Qué es lo que ¿Qué es lo que, cuando hablamos de música sacra, a qué nos debemos referir? ¿Cuál es el, el parangón? ¿Cuáles son eh, las formas, etcétera? Uh -huh. Sí, eh, justo antes de entrar aquí, eh, simplemente lo que ha el padre Gabriel y el padre Francisco Torres, en el fondo viene a resumirse en que necesitamos una nueva música para una nueva misa. Entonces se da un contexto de crisis doctrinal grande, se da un contexto de mucha influencia del ámbito germánico del ámbito en general cercano al protestantismo y todo aquello con la traducción de los textos litúrgicos, no olvidemos que el tema de la lengua es importantísimo porque se canta, la, la música en la liturgia es sobre todo canto, no solo, pero sobre todo, entonces con todo el tema de la traducción necesaria de las lenguas vernáculas, se hace también necesaria una nueva música y por así una creación tan vasta. Y en esa creación, pues tristemente, se meten tantos elementos confusos de los que todavía vivimos. Pero bueno, entrando a lo que me pedía el padre Francisco José, este documento de San Pío X, trae le solecitudini, creo que es, que es de, del primer año de su pontificado. O sea, yo creo que en esto Pío X lo tenía muy claro. Él había trabajado mucho siendo sacerdote con la música. No era un músico profesional, pero tenía un gran oído y era muy dado a... A evangelizar precisamente con la música como obispo también había hablado valientemente de esto eh, y como papa una de las primeras cosas que hace es sacar este documento y no podemos resumirlo entero pero sí que apunta aquí y esto creo que es interesante para comprender a cuáles son las propiedades esenciales que tiene que tener la música sacra que es la música de la liturgia la primera dice la santidad como algo opuesto a lo profano es verdad que él venía corrigiendo lo que ha dicho el padre Francisco, un poco algunas composiciones del XIX con alguna influencia del ámbito de los teatros y del ámbito más festivo. Se insiste, por ejemplo, en prohibir el piano porque era un instrumento propio de, de un poco los cabarets y demás y no tanto la dignidad, por ejemplo, del órgano. ¿no? Entonces, está un poco de fondo esto. Pero no solo ese ambiente profano, sino cualquier tipo de ambiente profano y esa santidad y esa sacralidad. Eh, que tiene que mostrar siempre la liturgia. Esto unido siempre a la segunda propiedad, que es quizá la más técnica y artística y también la más difícil de definir, que es la de, algunos dicen eh, simplemente eso, el bienhacer artístico, la seriedad, la gravedad, la dignidad, en fin, se la llama de muchas maneras, pero se entiende que no solo tiene que ser algo que no sea profano, sino que sea sacro y por tanto dedicado al culto, sino que revista una eh, dignidad y una gravedad que elevan al hombre hacia lo alto, no hacia lo bajo, hacia lo pasional, y no entendamos pasional simplemente como algo concupiscible y desordenado a nivel de la lujuria, por ejemplo, sino también algo a nivel puramente sensible o sensitivo, y en esto se diferencia mucho lo que es la música católica del culto de lo que podría ser la música protestante que como música no es, es tan bien impresionante a nivel técnico, pero su fin propio está más eh, enfocado a suscitar una serie de sentimientos interiores subjetivos para así hacer que uno pueda hacer un acto de confianza en la misericordia de Dios, que en el fondo se reduce la fe a eso en el mundo protestante. Y en ámbito católico la música no tiene el objetivo de suscitar simplemente una serie de sentimientos, por supuesto que lo suscita, pero siempre en un sentido más elevado de adoración a Dios y no tanto en un ámbito autorreferencial, sino más bien una cosa mucho más objetiva. Entonces entendían los papas, conforme a toda la tradición de la música de la liturgia católica, que la composición musical tenía que ser algo muy objetivo. Tenía que ser algo que no acaba en la autorreferencialidad del hombre, que no es que me siento muy bien, que me gusta mucho, que lloro, sino que me conduce hacia el fin propio de la liturgia, que es la adoración a Dios. Y desde la adoración, por supuesto, el beneficio eh, santificador eh, de Dios, pero siempre en esa doble dirección que tiene una primacía, de abajo arriba, podemos decir así, hacia la adoración a Dios y luego fruto de esa adoración, por supuesto, las bendiciones de Dios que descienden, la santificación. Y una tercera nota que hacía un poco de, de dique para que esto se entendiese bien, es como un trípode, sin, sin uno de los cuales pues no, no se sostiene todo el edificio, que es la de la universalidad. En el sentido de que cualquier cristiano en cualquier parte del mundo tenía que ser capaz de reconocer la música, en la liturgia católica para no caer en el peligro y tristemente hoy hemos caído pues hasta las más profundas cavernas de que la música quede encerrada en las tradiciones culturales de cada pueblo sin negar el valor que esto pueda tener y el enriquecimiento que a lo largo de la historia se ha podido dar es necesario en la liturgia un ambiente universal y en esto es modélico el canto gregoriano no por su origen porque el origen de cualquier cosa es es parcial, no es universal, sino por su alcance y su proyección y por las notas eh, que reviste. Por ejemplo, el canto gregoriano, eh, todos lo cantan igual, eh, todos eh, son capaces de hacer las mismas cosas. Lleva a los mismos sentimientos, en las palabras se centra mucho en las sílabas, esto era muy propio de la música, no tanto en esos melismas quizá más de tipo oriental que son como sentimientos que van fluyendo, pero que no se centran en la objetividad de la liturgia. ¿no? Entonces, después de, esta, de estas tres propiedades, eh, nombraban siempre a Gregoriano como lo propio y lo principal, y en orden a esa misma liturgia y a ese mismo canto gregoriano, por supuesto, otro tipo de música, especialmente lo que es la polifonía sacra. El modelo siempre es, evidentemente, el siglo XVI, sobre todo, la gran polifonía clásica, eh, pero también puede ser polifonía clásica, perdón, polifonía sacra, moderna, contemporánea, pero que revista el mismo ambiente. ¿no? Entonces, esto se insistía mucho para evitar precisamente la mundanización de la, de la música sagrada o cosas peores que son las que tristemente pues ahora, eh, hemos recibido. Padre ¿no? eh, Gabriel, te, te voy a leer un texto mmm, de un documento que tú que aprecias un montón, que es Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II, para que si quieres, aparte de responder o comentar alguna cosa más, si te parece bien comentar sobre esto. Dice el número 115 de Sacrosantum Concilium, dese mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudios, así como también en los demás institutos y escuelas católicas, para que se pueda impartir esta enseñanza. Fórmese con esmero profesores encargados de la música sacra. Y se recomienda además que, según las circunstancias, se erijan institutos superiores de música sacra. Dese también una genuina educación litúrgica a los compositores y cantores, en particular a los niños. ¿Qué te parece este, este programa de formación que plantea el concilio? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo hemos cumplido? ¿Cuántos institutos de música sacra, institutos superiores de música sacra conoces en España? Vas a decir, padre Francisco, que es de formación profesional, pero no puedo evitar hacer la analogía con la historia y con la historia en concreto, no ya de la Iglesia, sino de España, porque una cosa es la República, otra cosa es la guerra y, y el franquismo son varias cosas bien, pues una cosa es el concilio como hecho, como evento histórico, lo que significa y lo que representa, que ahí no, y ahí no alcanza el dogma de la infalibilidad. Eh, otra cosa son eh, los documentos que al final se acaban eh, elaborando, o mejor dicho, que se acaban aprobando en el vaticano ii. Eh, y otra cosa, o muchas distintas, es lo que ha venido después. antes, eh, sí que me he quedado en el tintero con. y no es ningún tipo de fijación, pero sí mm, creo que no vamos a dejar nunca de repetir suficientemente eh, la influencia deletérea de Ranner, de Karl Ranner. Porque la influencia de Karl Ranner ha sido y sigue siendo tan fuerte y tan deleteria para, para el catolicismo que ha afectado y ha destruido. Eh, todo lo que ha tocado como una especie de rey Midas, pero como una especie de rey Midas a la inversa. Y en lugar de transformarlo en oro, lo ha transformado en bazofia, en basura y, y, y en otras cosas peores que no pasaré a enumerar epítetos eh, incorrectos o desagradables. Eh, eh, Runner, sobre todo en esa época en la que se están eh, elaborando los documentos durante el concilio, pero también de, en el inmediato postconcilio, pues era tomado. ...junto con su, uno de sus monaguillos... ...de sus mochileros... Eh, ...de sus escuderos, Volgrimer... Era, ...era tomado como una especie de oráculo de Delfos... ...como la voz de la zarza ardiente... Y, ...y creo que esto se ha pasado por alto... ...y no se le ha hecho mucho caso... ...sobre todo a los que somos críticos de Ranner... ...y es que para Karl Ranner... Eh, ...la música eh, elaborada artísticamente... ...bien fuera Gregoriano o bien fuera la polifonía era signo de triunfalismo. Y este, este sintagma es el que runner lanza contra toda la Iglesia que, que él llama la Iglesia tridentina. Bueno, seguimos viviendo del Concilio de Trento. El Concilio de Trento forma parte de la fe de la Iglesia y no tienen más nuestros seguidores que ir al catecismo de la Iglesia Católica. Al nuevo, ¿eh? Al nuevo, al nuevo. No, no digo que vayan al... Al catecismo de San Pío V, al catecismo para párrocos o catecismo de Trento, al catecismo nuevo de Juan Pablo II de 1992 y luego retocado en 1997, para que se den cuenta de lo importante que ha significado eh, todo el magisterio del Concilio de Trento para el catolicismo romano. Pero claro, al lanzar esa, esa condena, Runner, de triunfalista, a cualquier tipo de música elaborada artísticamente, como venía haciendo la tradición de la Iglesia desde la Edad Media con el Gregoriano y, como bien decía el padre Rodrigo, desde el siglo XVI, con Palestrina, con Tomás Luis de Victoria en la Polifonía, pues claro, evidentemente había que echar abajo esto porque ese triunfalismo, según Raner, impediría la participación literal, impediría la participación de la asamblea de los fieles, lo que decía antes el padre Francisco. De, de, de esa concepción asamblearia izquierdista, socialista, comunista, eh, que se implantó en la Iglesia y que en cierto modo sigue, sigue vigente. Y forma parte esto ya previamente de esa concepción de Runner, de, de lo que el, el gran Cornelio Fabro, el gran filósofo Cornelio Fabro, denominó el giro antropológico. Runner, lo que decía también el padre Francisco eh, Torres, eh, Runner lo que hace eh, eh, con la Iglesia es... Que la Iglesia se rinda al mundo moderno, que la Iglesia no se dirija a Dios, que no tenga a Dios en el centro, que no mire a Dios, sino que mire al hombre. Luego, eso se tiene que reflejar, como bien habéis dicho, en la liturgia y tiene que reflejarse eh, por extensión también en la música sagrada. Y por eso, bueno, pues es verdad, Padre Francisco, que, que el, pues, los documentos finales del concilio que aprueba el Papa Pablo VI. Bueno, pues hay una serie de, de elementos, como decía nuestro querido eh, Jorge González Guadalix recientemente, un artículo en Infocatólica, en su blog eh, titulado El Timo Conciliar. Me gusta mucho eh, ese título, El Timo Conciliar. Pues resulta que, que lo que dice el Concilio eh, es bastante preconciliar en muchos elementos, no en todos, por desgracia, pero es bastante preconciliar. Pero nos han engañado y nos han vendido. Eh, algo que no está en la letra de los documentos, pero que si ahora nosotros, el padre Francisco como liturgista, eh, el padre Rodrigo como teólogo, el padre Francisco como teólogo especialista en lenguas clásicas, y yo como historiador, lo, que si, si reclamamos esto, vamos a ser atacados y vamos a ser mal mirados por parte de los funcionarios eclesiásticos y por parte de una iglesia. Que, que ha decidido volverse al mundo, como decía antes también muy bien el padre Francisco, oye, que, que sepas que eres un gran fichaje, ¿eh? no te conocía padre Francisco Torres, pero, pero oye, lo has bordado, ¿eh? con incorporaciones como esta podemos ganar la Champions y el Mundial y lo que nos propongamos. No, pero cuando decía el padre Francisco lo de la, lo de la religión ecocatastrofista, del cambio climático y tal, creo que es el, el, el siguiente escalón, ya, ya, ya no es ni siquiera una iglesia que ha dado la espalda a Dios en la liturgia, en el canto litúrgico, en la fe y en la moral, para volverse al hombre moderno, eh, al hombre de nuestro tiempo, que como dice el padre también estoy esperando a que me le presenten porque no le conozco, sino que ya ni siquiera eso, se ha vuelto a los ídolos, se ha vuelto al, a los tótems, a, al sol, a la tierra, a, a zono, <coughs> al ozono, al cambio climático del clima, a las algas del índico que dice Laudato Si', y qué malo son los aire acondicionados. O sea que creo que para nuestros seguidores es fundamental que vean la trabazón eh, que tiene, eh, toda la unidad que tiene eh, la cuestión que estamos comentando hoy en la tertulia, porque no se caerían en un extremo eh, de equivocación, en un grandísimo error, si pensaran que estamos tratando meramente un tema, una cuestión estética. Y que, y que son simplemente gustos subjetivos o, o que incluso eh, objetivamente era más bella eh, la música sagrada el, la polifonía del 16 que decía el padre rodrigo el gregoriano es eh, eh, más bello que las vomitivas canciones actuales que decía el padre francisco delgado bueno actuales actuales anacrónica de los 70 de jesucristo Superstar y, y, y aquello es que es que de verdad en fin, una cosa es ver Sarmol Belén de Paco Martínez Soria, nuestros seguidores que no son españoles, también la pueden buscar, es una gran película, la les recomiendo, y otra cosa es ver Jesucristo Superstar. Que aunque tampoco se lleven muchos años de diferencia esas dos producciones del cine español, se darán cuenta, como católicos, cuál es una película realmente agradable y qué otra película es vomitiva. Así que pienso que, que y aquí que termino, eh, que nuestros seguidores no se dejen, no se dejen eh, engañar. Y no se equivoquen y no piensen que estamos simplemente defendiendo de forma nostálgica una música de un periodo concreto que objetivamente es más bella que lo que tenemos, sino que estamos presentando cómo está unido todo lo que decía el Padre Francisco de esa perversión, de esa desnaturalización de la religión católica, de esa prostitución del dogma de la Lex Credendi, de la Lex Orandi, y que eso se ha manifestado también en la música. Y mucho me temo, no sé, padre Francisco, Rodrigo, el otro Francisco, si vosotros estáis más, o sobre todo liturgistas, y tiene más, más información que nosotros, pero también no sé de cara al futuro o en el mismo presente, no sé eh, hasta qué punto eh, podemos decir que hay cierta corrección o cierta esperanza de resurrección, o al menos previamente cierta asunción de, de errores por parte de la. De, 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 de los que han destruido el culto y la misa y la música litúrgica. Antes de que con el padre Rodrigo, que ha levantado así la mano, porque quiere hablar, pero vamos a, vamos a hacer cosas, porque tengo que, primero, en este momento más o menos a mitad de la tertulia, no a mitad, porque ya estamos en la recta final, aunque nos quedan todavía unos casi 20 minutos, podemos estar. Eh, hay que recordar que, que tenemos a nuestro patrocinador, ¿no? Miel la Virgen de Extremadura. Eh, se ríe siempre el padre Gabriel, pero es que es porque conoces la, los productos, sabes que son estupendos y chicos, la, fa, lo la familia que es más estupenda todavía que los productos que lo hacen, los que llevan esta esta eh, em, em, dicen eh, cómo es empresa apícola. ¿no? Eh, mielonline.com. ¿En mielonline.com puede...? ¿Por la carátula? Por la carátula, hombre. A mí la el... propaganda. Sí, bueno, lo que pasa es que pienso, la he puesto antes, pero ahora mismo, vaya, es que me lo he quitado ahora mismo. Bueno, mielonline.com pongo aquí en, el, en la dirección online, aquí, para poder hacer la... El, pues pedir, ¿no? La miel perfectamente se sirve en España, pero también fuera de España, porque me han preguntado, ¿desde fuera de España podemos pedir? También se puede. Imagino los gastos de envío ahí son un poco diferentes, pero se puede también pedir desde fuera de España. Hay algunos problemas con esto del Brexit y todas estas cosas, pero, pero bueno, pues se puede conseguir. Mielonline.com y que tenemos un código de descuento. El código de descuento Sacristía, sin tilde, se pone y entonces uno tiene 10 euros de, de descuento. Y bueno, pues de esta manera también eh, sabemos el... el el impacto que tiene no esta, esta publicidad que la gente que la gente realmente valore los productos porque si no van a decir bueno pues pues no vamos a, a colaborar con este programa porque nadie nos compra bien no pues hay que hay que ir porque además son excelentes eh, luego eh, quería yo de, eh, decir una cosa ah sí con Daniel Rubio que ha estado antes en la entrevista eh, hasta, está viendo el programa no y entonces me, me comentaba un asunto y quería yo meterlo entre medias, ¿no? Porque yo he hablado del tema de la formación precisamente en los seminarios, de la formación de, de músicos en música sacra y de los cantores, etcétera. Y, y entonces había un comentario que decía que no hay músicos profesionales con, con eh, formación litúrgica. Y entonces decía Daniel Rubio, dice, sí los hay, sí los hay con este doble perfil, músico y litúrgico, musical y litúrgico. Dice: El problema es que casi no hay demanda. Es decir, que nadie los contrata. Y claro, lógicamente están hablando de profesionales formados que tienen que vivir de ello. Y si nadie les contrata, pues entonces, evidentemente, no pueden trabajar. O sea, los hay, pero no se les, no se les demanda. Y dice, dice, eh, dice: si somos pocos, lo normal es que en las iglesias se nos rifaran. Mientras que, en mi experiencia, dice Daniel Rubio, casi nadie nos llama, más allá de bodas y funerales. Casi en la misa tradicional es el único lugar donde he encontrado que hay un verdadero interés por la música litúrgica. Bueno, pues esta es la realidad. Es más, piensen ustedes en las catedrales, donde. Oye, el señor que pasa la mopa por el suelo cobra, no pasa nada, que decir, que evidentemente tiene que cobrar su, su sueldo digno, pero resulta que luego lo mejor lo que quiere es que la gente vaya a cantar o a hacer música gratis. Oye, mire usted, a ver, las dos profesiones son dignas, pero mmm, en la tradición y en la lógica, pues posiblemente un, alguien que lleva 10, 15 años de preparación para poder tocar el órgano, pues habrá que pagarle un sueldo decente, ¿no? También al que, al que limpia el suelo. Que, pero que a lo mejor no ha necesitado más que un cursillo y un par de meses de formación. No sé, estas cosas hay que valorarlas y a veces no se hace. Padre vale, Rodrigo, adelante. Que, es que tú ya has hablado. Gabriel, no, no, solamente mi aportación, mi aportación sí. comunista, sindicalista, que también a los curas nos tienen que pagar un sueldo digno. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Algún, ahí queda, día hablaremos, <laughs> algún día hablaremos de eso. El hablaremos en líos. Que la baile a alguien. Padre vale, Rodrigo, aunque seas de otra diócesis, también estás de acuerdo, ¿verdad? Eh, Digo, bueno, perdona, padre llegado. Francisco, padre Francisco, me he confundido. ¿No? Sí, 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 sí. Vale, padre Rodrigo, ahora querías hablar, di, por favor. No bueno, estoy muy cerca del padre Francisco Torres, que es Plasencia, ¿no? Yo estoy lindando con esa diócesis desde la diócesis de, de Toledo. Sí, yo quería tratar un tema que quizás es de afinar un poco más, suponiendo que aquí estamos de acuerdo y los que nos escuchan creo que también, que meter la música de los Beatles en misa, por ejemplo, con el famoso santo, de, de, que en el fondo es la canción de Help. Eh, es una aberración, ¿no? Porque escoger mayo del 68 y todo lo que, por ejemplo, John Lennon representa y meterlo en lo más sagrado que tenemos, que es la Santa Misa, ¿no? Hasta tal punto hemos llegado. Suponiendo que eso lo cerramos como capítulo porque daría para mucho, sí que eh, me gustaría decir una cosa acerca de lo que eh, a mí me gusta esta música, me parece bonita y por lo tanto muchas veces no entiendo por qué no puede estar en misa, que esto le pasará seguro a mucha gente, con una mentalidad católica en muchos casos, pero que a lo mejor no se da cuenta de esta pequeña eh, diferencia. Y ya Aristóteles, en el, en el último, en el octavo libro de la política, cuando habla de la educación, dice que eh, no se metan instrumentos musicales que causen sentimientos deleitables, dice, como la flauta o el arpa, en la educación. No porque la flauta y el arpa sean malos. Son muy buenos, pero para suscitar sentimientos deleitables y no para suscitar las buenas disposiciones de la educación. ¿no? Esto es un ejemplo tonto, bueno, no tan tonto, pero que nos sirve para, eh, para lo siguiente. Que algo sea buena música, por ejemplo, un coro gospel, eh, tiene músicas absolutamente extraordinarias, realmente buenísimas, pero no es propio de la liturgia porque suscita unos sentimientos, porque tiene una direccionalidad que no está acorde a la direccionalidad propia de la liturgia, que es el culto a Dios. ¿no? Y esto creo que lo tenemos que eh, hacer reflexionar para no confundir eh, la liturgia con mi oración personal y, lo que es más triste, mi oración personal con los sentimientos subjetivos que me suscita tal música o tal otra. Yo ya he dicho alguna vez aquí que soy un melómano empedernido y que, no sé, por ejemplo, pues te pones, yo que sé, la lacrimosa del requién de Verdi, y es que uno no puede sino llorar, pero eso no, está, no es propio dentro de la liturgia, por ejemplo, pues mucho menos otras cosas, por ejemplo, tipo corgospel o, o cosas por el estilo. Y me gustaría aquí citar una eh, cosa que dice San Agustín en sus confesiones. Dice lo siguiente, hablando precisamente de la música. Cuando me ocurre a mí emocionarme más con el canto que con el sentido de las palabras cantadas, confieso cometer una culpa merecedora de pena y entonces preferiría no oír al cantante. Fíjense lo que dice San Agustín, que escribió también una obra acerca de la música, ¿no? los seis libros de la música de San Agustín. Eh, no es simplemente suscitar sentimientos bonitos ni siquiera sentimientos nobles, sino aquello que conduce al culto divino, así que el planteamiento no es si esta música es bonita o no, sino eh, si está acorde a la mentalidad litúrgica y claro, uno tiene que hacerse su mente a la mentalidad litúrgica, creo que este es el gran problema que tenemos que tenemos hoy día, especialmente por todo el conjunto de, de problemas históricos que ya hemos comentado aquí alguna vez. O sea, que pueda haber sentimientos nobles en mucha música y que sea muy buena, no quiere decir que sea propia de la liturgia. Esto es una cosa que tenemos que subrayar. A mí, una cosita para puntualizar esto que has dicho, me parece interesante. Esta, esta música que tiene que no distorsionar, no, no, no impedir... El, el, el texto, que sería lo fundamental, y esto es una de las características precisamente de la música sacra, la primacía del texto. Acuérdense, en el mismo concilio de Trento hubo este debate sobre si saben que es la, la historia que se cuenta, parte legendaria, parte real, ¿no? que se quiso llegar a prohibir en la polifonía por la falta de, de inteligibilidad del texto. ¿no? Y entonces esta palestrina compone la misa del Papa Marcelo, la reproduce ante los padres conciliares y, y dicen sí, sí se puede hacer polifonía. Y que, que el texto prime, ¿no? Pero claro, hay un problema, y es que precisamente lo que sucede ahora es que el texto es cualquier cosa. Entonces, claro, dice un hombre, la música se ha distorsionado, pero porque se ha distorsionado el texto, porque está mandado por el concilio, por la instrucción musicam sacram, también muy importante. No vamos a tener tiempo en entrar, pero también hay que consultarla. Que los textos que se cantan tienen que estar aprobados. Claro, el canto gregoriano, ¿qué es lo que se canta en el canto gregoriano? Se canta la Sagrada Escritura, sobre todo. El, 90% de, de las cosas que se cantan en canto gregoriano es tal cual la Sagrada Escritura. ¿Qué se canta realmente en las parroquias? Acabamos de estar, eh, hablar de, ha salido por ahí Cesario Gabarain, ¿no? O Gabarain, que ha, ha sido ahora cancelado porque décadas después de enterrado le han acusado de abusos sexuales y ha habido una diócesis en Estados Unidos donde ha prohibido sus canciones. Parece es que sus canciones no son el texto bíblico. Es verdad que tienen in, inspiración, el pescador de hombres, etcétera. Pero es que en el canto no se canta el texto bíblico. Es curioso que cuando en el Concilio se ha resaltado tanto la importancia de la Sagrada Escritura, sobre todo en ámbitos americanos, pues se ve mucho, ¿no? Con el confronto con los protestantes y tal, el decir no, pero es que la Biblia, la Sagrada Escritura y esto. Resulta que es el momento en el que la Sagrada Escritura se ha expulsado de la, de la música litúrgica y se han metido contenidos, pues eso, que sí caben en una canción de los Beatles o de Simon and Garfunkel, porque no son la Sagrada Escritura, son este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh... Pero es que esas paradojas son continuas. Sí, para el sí yo quería aquí, Padre es importante, es importante decir, eh, una cosa son cantos que puedan rellenar, por ejemplo, durante la comunión, pues uno puede cantar un texto eh, que no sea justo el de la escritura o justo, sino un texto religioso, se entiende correcto y ortodoxo, y que esté acorde con el espíritu de la liturgia, ¿no? porque es un, una canción de relleno, podríamos decir así. Pero luego hay otras veces que en la misa, ...no se canta en la misa... ...se canta la misa... ...o sea que hay textos... ...los del ordinario especialmente... ...el Kiri Eleison, el Señor Tempidá, el Gloria... ...el Santo, el Cordero de Dios... ...el Padre Nuestro... ...que son textos de la misa... ...que se está cantando... ...por lo tanto esos es que no se pueden cambiar... ...porque entonces te estás cargando... ...el rito de la misa... ...la liturgia oficial de la iglesia... ...las palabras que la iglesia pone en nuestros labios... ...para alabar a Dios todos juntos de manera universal, tú las estás eh, cambiando para tu propio gusto, te estás sirviendo de eso. De algo habla en la instrucción Musicam Sacram, pero hay otra muy desconocida, una instrucción eh, poco después, Liturgice Instauraciones, de la colección para el culto divino del año 70, eh, un poco después de Musicam Sacram, que dice lo siguiente, y lo tengo aquí porque yo a los novios en las bodas se lo doy en un papelito para que eh, lo sepan, dice deben entenderse bueno, en cura viejo respeto. ya parece cura viejo ya tan preparado con bueno, ya con papelitos y todo da, da tiempo eso que, en, eso en, que te en, has ordenado hace nada hombre en el, en el retiro da tiempo a preparar estas cosas Dice, <laughs> dale, dale. deben tenerse en gran respeto los textos litúrgicos compuestos por la iglesia a nadie a nadie tampoco al sacerdote a nadie está permitido cambiar sustituir quitar o añadir algo el ordinario de la misa de modo particular, o sea, lo que acabamos de citar, el Señor de piedad, Gloria, el Padre Nuestro, el Santo, debe ser respetado. Las fórmulas en el contenido, en las versiones oficiales no pueden alterarse de ningún modo, ni siquiera con la excusa de la misa cantada. O sea, esto está repetido y archi-repetido y continuamente repetido por las normas litúrgicas. Y en nuestro caso tenemos eh, una historia particular. Nuestro cardenal Don Marcelo, aunque esto era público y eran documentos, quiso todavía asegurarse más. E hizo una pregunta a la Sagrada Decoración de Ritos, lo que ahora es el culto divino. Eh, bueno, ya entonces era el culto divino, porque fue en el año 89, eh, creo recordar, acerca de las misas centroamericanas y las misas extremeñas y las misas estas que se pusieron un poco de moda del folclore de cada lugar. Y que evidentemente en la mayoría de casos cambiaban el texto litúrgico y por tanto no eran litúrgicas. Y una vez hecha esta pregunta por el cardenal don Marcelo, la congregación respondió lo siguiente: lo cito. Teniendo en cuenta estas normas, las que yo acabo de leer ahora de la otra instrucción y otras de Musicam Sacram, no se puede utilizar las composiciones destinadas al acto penitencial cuando no respetan el texto oficial las composiciones que sustituyen el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Años Dei, las composiciones que llevan por título canto de meditación, pues el Salmo Responsorial no puede ser sustituido por un canto cualquiera. Según parece, alguna que otra vez estas composiciones han sido utilizadas también en España, está contestando el carnal don Marcelo. Por esta razón me permito solicitar a vuestra eminencia que tenga a bien advertir que se trata de composiciones que no han sido aprobadas por la Santa Sede y en consecuencia no pueden ser utilizadas en actos litúrgicos. O sea, ni siquiera son normas universales que, que mandan, sino que se han preguntado casos concretos y se ha respondido en concreto que esto no se puede hacer, aunque la es que somos minoría los que nos tenemos que chocar a veces con... Tristemente, a veces sin culpa por parte de los fieles, porque lo han permitido a nuestros predecesores con costumbres que lo que hacen es, aunque sean muy bonitas y a lo mejor muy sentimentales, pero arruinar el culto católico. Eh, por menciones, padre Francisco Torres, te vamos a dejar cerrar la tertulia porque estamos ya terminando brevemente lo que quieras añadir. Sí, por bueno, menciones, digo, <laughs> perdona, por menciones por la misa extremeña, decía. No, la misa extremeña hay, hay que desterrarlo. O sea, yo soy uno de los que prohíbe directamente la misa extremeña, pero en todo, porque aquello es un... Y se va compuesta por dos curas. En fin, bueno, vamos a dejarlo, porque si no haremos sangre de todo esto. No, yo solamente quería decir que al final lo que hay que es entender todo lo que está en juego, que antes el padre Gabriel lo apuntaba. Es decir, la música no es algo baladí ni en la liturgia, ni siquiera en la misma fe de la Iglesia. Porque muchas cosas se han traspasado al pueblo y las ha perdido el pueblo, a doctrina, a través de la música. Bien sea del canto gregoriano, que es palabra de Dios puesta, con, puesta en notación musical y que de alguna manera es el resultado de una lección divina, de un rumiar la, la palabra de Dios ¿no? pues en muchos monasterios, en muchos sitios. Y por otra parte, a veces se nos olvida. Y lo de donde se nos olvida de manera retórica, porque sé que no, es que después del después de Sacrosanto un concilium, hubo algo raro que se llamaba Concilium, hace sec, secuencia sacran liturgia. Bueno, el concilium para la aplicación de la liturgia. De y ahí Buñini, fue la letra. Buñini. Ahí fue la letra pequeña del contrato que nadie leyó. Y es verdad que está ese libro de Buñini, que yo siempre le recomiendo para Cuaresma. ¿Eh? Por eso de la penitencia y la mortificación, que uh -huh. viene muy bien, pero hay un libro que contesta un poco lo de Buñini, que es la, la apreciación del de Cardenal Ferdinando Antonelli a la reforma. Uh -huh. Ese libro hay que leerlo. Uh -huh. Hay que leerlo para entender qué es lo que hubo ahí y que Buñini no cuenta o no lo cuenta con la realidad que, que, que se debería. ¿no? Entonces es eso. Es el... y, y a Luis Bouger. Y a Luis Bouger, claro, cuando, cuando, es... cuando cuenta que se inventaron la plegaria segunda en una pizzería en una pizzería en del trastevere, <laughs> en una servilleta Hombre, escrita. Claro, es que toda esta gente con Luis Bouger que viene encima del mundo protestante, ¿eh? pues claro, son gente que, como le digo, no son sospechosos de nada y que, hay, y que hay que leer, ¿no? Pero al final, ¿a quién está la base de todo esto? pues también ese otro, ese otro personaje que, que tú, Gabriel, has nombrado, que es el Runner, el tan cacareado Runner, ¿no? Que hay una anécdota, muy brevemente, de un sacerdote de mi diócesis que fue perito en el concilio con eh, el obispo de Plasencia, ¿no? Y se cuenta que este un día se encontró por los pasillos con Runner y le dijo, usted va a hacer mucho daño a la iglesia, usted va a hacer mucho daño a la iglesia, ¿no? Y fíjate, sí si se lo ha hecho. Entonces, bueno, por, por terminar, hay que ir a lo que sí, dijo. Sí, porque concilio. tenemos que cerrar, pero ya. Sí, hay que ir a lo que dijo el Concilio, lo que han dicho los documentos, hasta el quirógrafo del Papa Juan Pablo II del 2003, que creo que es lo último que se ha escrito sobre el tema, y saber que en la que en la liturgia hay dos tipos de canto: un canto estacional u ordinario, que son las partes fijas inamovibles en su texto y que en sí mismo son un rito, y luego un canto profesional. Está también marcado por la liturgia, porque antes comentaba el padre Rodrigo lo de la comunión, pero también tenemos una antífono de comunión. ¿Alguien de los que estáis ahí conocéis si, si las antífonas de entrada o de comunión del misal romano en lengua española, ¿eh? en lengua española, no la latina, en lengua española, están musicalizadas, están publicadas? Sí, se, hizo, se hizo alguna cosa, pero casi nada. No nada. Y no se canta. ¿no? Entonces, bueno. No, perdona, reto perdona, perdona. En lengua española no. No están ni siquiera en latín. No están la en la está en el, pero... no, el gradual romano, El gradual romano no tiene todas las antífonas ni de lejos, solamente algunas, las que había de la tradición. Uh -huh. Y el gradual simple es una cosa achacada del, del oficio divino, luego hecho para la misa. No tiene nada que ver con las antífonas. Sí, que sí. De sí, hecho, sí se porque se dice aquí. que son para leer, en fin. Bueno, no vamos a entrar, sí, que sí. ya estamos fuera de tiempo totalmente. Y ese tema es sí. complicado. Pues nada más, ya no digo más. Vale, porque es que quiero recomendar tu canal porque tienes un canal de YouTube de liturgia y hay que recomendarlo. Entonces, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? No, mi canal se llama como Francisco Torres Ruiz. Tú lo pones. En... Pues busquen canal de sobre liturgia Francisco Torres Ruiz. En, en, en YouTube intentaré dejar un vínculo en la descripción del vídeo, a ver si, porque a veces digo que lo voy a hacer y no me da tiempo, mil perdones a todos, pero intentaré en este caso especial hacerlo porque en agradecimiento por, por que nos haya acompañado en esta tertulia. A contrario, mucho gusto. Un par de cositas rápidas. Eh, hoy es el Día de la Independencia de Polonia, eh, y Polonia está ahí, eh, como, pues, como le, le están diciendo ahora en Twitter, no, hold the line, Poland, no está, está defendiéndonos de, de esta invasión que está dejando pasar Bielorrusia. Entonces hay que hacer mención de esto porque ahí en Polonia los Caballeros de María, que se llaman, han salido, uh -huh. que son unos 3.000 hombres, ahí a rezar el rosario, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos tomar un poquito de ejemplo en estas cosas en España. Entonces vean las imágenes porque es muy interesante, porque precisamente escribía ahora en los comentarios eh, uno, alguien, no me acuerdo quién era exactamente, que nos recordaba que los 12 de cada mes se reza el rosario por España en un montón de ciudades, hay un una web que es rosarioporespaña.blogspot.com, donde están puestos en cada sitio donde se rezan las distintas ciudades de España el Rosario por España, los días 12, es decir, mañana, a distintas horas, 6, 8, en fin, hay distintas horas. Eh, la, hay una cuenta también en Twitter que es eh, arroba rxesp, o sea, rx supongo, de Rosario, ESP de España, que a mí me, bueno, que yo la tengo bloqueada posiblemente porque me haya dicho alguna impertinencia en alguna ocasión. No es, no es raro, yo soy de gatillo fácil, pero bueno, en este caso no me importa recomendarla, porque seguro que ha sido una cosa... ¿Qué no vamos a hacer? No es... como Gabriel, como no tienes Twitter, por cierto, padre Francisco, ¿tú tienes Twitter o no? No, 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 no. No, pues están diciendo que te hagas Twitter. Padre Rodrigo, hazte Twitter, Padre Gabriel hace Twitter, vamos a ir la, 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 seguir la tertulia allí en, en Twitter. Dejad ¿no? las redes atrás y seguidme. ¿Cómo que ejemplo? no? Echa, eh, y hay que echar las redes también, ¿no? Pero hay que no, dejarlas sí. también. Los apóstoles vale. las dejaron. La dejaron todo y le siguieron. Bueno, Luca, pues, nosotros, pues nosotros estamos en el sexto continente como Monseñor Munilla, a ver si algún día viene a, a vernos. Eh, eh, <laughs> no resorpes que se escucha. Entonces, vamos a, a cerrar ya. Simplemente nos despedimos de todo el mundo. Muchas gracias a los que nos est han estado siguiendo, incluso a pesar del partido de España que me dicen que ha ganado. Yo me lo he perdido, pero no pasa nada. Eh, muchas gracias a los radioyentes que nos escuchan el domingo Y bueno, Javier García Que hoy es su cumpleaños precisamente Yo le he encomendado a la Santa Misa, le mandé un mensajito Le damos las gracias también por confiar en nosotros En su radio, Decisión Radio Donde nos pueden escuchar a mediodía del domingo Padre Francisco, por favor, danos la bendición El señor este, ¿en latín o en español? Como Como tú la tí, la tí, la tí, en latín, en latín Vale, vale, vale Dominus boviscum Et, et spiritu vos Amén. Muy bien, pues eh, simplemente vamos a cortar y en el cortar yo lo que voy a hacer va a ser porque yo canto en, en un coro, la verdad es que esto de la música es una cosa que, bueno, he cantado en muchísimos y ahora estoy cantando en uno y voy a poner una pequeña grabación de un coro, eh, un conciertito que dimos, que es el Pie Jesu de parte de la secuencia del Die Sire en la Misa de, de Difuntos de Cristóbal de Morales me parece muy interesante porque precisamente en este mes de noviembre pues es muy propio ¿no? esta, esta misa y esta secuencia en particular, también cuando se va acercando el final del año litúrgico, donde el día si eres se ha puesto como himno de la liturgia de las horas en la semana 34 del tiempo ordinario. Entonces lo dejaré al cerrar, que es un minutito nada más, porque es un trocito de la secuencia solo, el que quiera lo puede escuchar. Y con esto nos despedimos hasta el programa próximo, donde vamos a tratar precisamente del tema de, de la venida de Cristo, sobre Cristo Rey del Universo, el Apocalipsis, en fin, temas muy interesantes. Que, que bueno pues eh, recomendamos a todos que, que nos sigan y que den like al, al vídeo y se suscriban al canal si es que no lo han hecho ya muchísimas gracias a todos y buenas noches